pues ya se amoló porque ya empecé a grabar. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de el What If Podcast. Soy su anfitrión Spider Emilio esta semana y estoy acompañado ni más ni menos que de el buen Hombre Araña. Hombre Araña, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias por anunciarme, Spider Emilio. Spider-Man, se te rompieron tus lentes. Podemos ver tu rostro y sabemos que eres un Charter Robbie. Ah, maldita sea. Hay que invertir en disfraz nuevo. Ya vi, no pasó el test para Halloween, güey, para cuando tengamos que hacer disfraz de algo. Yo también ya estuve. Bueno, estoy esperando a que me paguen la quincena, porque a pesar de que ya es quincena, no me han pagado, banda. Me van a creer. Si habías dicho, ¿no? ¿Qué fue? ¿En el podcast pasado? Que te pagaban. Que a veces se pasaban hasta cuánto. Un mes, dijiste una cosa así, ¿no? Ahorita me dijeron que posiblemente me pagan hasta finales de este mes. Pero me dijeron que lo de septiembre me lo tendrían que, por lo menos me lo tendrían ya que soltar ahorita, ya entre el 15 y el 18, estamos grabando esto el 15, así que pues hay chance de que hoy me caiga, banda, hagan su chonguito, si es que subimos esto hoy, pero hagan sus chonguitos. Pero bueno, mira, no hablemos de finanzas porque no me voy a poner triste. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contento de por fin poder grabar el What If Podcast. Ya lo teníamos pendiente desde hace... Dos semanas no grabamos la semana. Vámonos, a ver, no grabamos esta semana, pero este ya cuenta como de la siguiente semana. No, más bien, este sería el de la semana pasada. Iríamos, como quien dice, atrasados, porque estamos comenzando a grabar en sábado. Entonces sería, a ver, el de esta semana lo grabamos en sábado, y este es el de esta semana. Y está raro, quedó raro, por lo mismo de que no hicimos uno. Ese es el pedo. Ok. Bueno, pero la numeración sigue igual, ¿no? La numeración, sí. No tengo ningún problema. Este es el, si mal no recuerdo, el 27, ¿no? Sí, yo también todavía no hemos llegado al 28, de eso estoy totalmente seguro. Sí, es que el del temblor nos quitó uno. Sí. Que lo pusimos como algo especial, vaya. Luego pusimos el 26, que fue conmigo, luego no grabamos... Y ahora estamos en el 27. Entonces podremos decir que nuestra racha invicta llegó hasta el podcast de Rafatos y hasta ahí valió gorro. Sí, ahí valió madre. Hasta ahí valió justamente. Gorro, caballeros. Pero bueno, de hecho ya vamos a estar grabando los sábados, chicos. Pues sí, podemos platicar. Le estaba diciendo aquí al joven que por cuestiones de la vida, yo como saben, pues ya estoy trabajando y entre semana, pues de lunes a viernes se me complica muchísimo meterme estos espacios. De hecho, vieron ayer que estuvimos con Mariana, por cierto, vayan a ver ahí la plática que tuvimos en el Diván de los Héroes, que como a la mitad me tuve que desaparecer porque me metí a una junta y pues de esas no me puedo escapar, entonces... Pues mejor le dije a Robbie que mejor procuremos grabar los sábados porque ese día no coincido con mi chica en descanso y yo ya no estoy trabajando, o sea, hoy no estoy haciendo nada de Smash, entonces no tengo yo ningún problema y pues Robbie me dice que tampoco tiene pedos el fin de semanita en este día y por los domingos ahí sí, no, ahí, ya dije, dude, necesito desconectarme un día de internet porque creo que fue culpa de Rafatos que me planteó esa idea porque lo envidié. Dije, no puede ser, güey, ¿cómo es posible que puede estar todo un fin de semana sin saber nada de Spider-Man ni de redes, bro? Sí, la neta, qué pionero el vato en hacer eso. Siempre, bueno, yo siempre lo he dicho y creo que también tú, de que hemos dejado bien en claro que la neta admiramos un chingo su disciplina. Más yo que, ala, ¿qué es eso? Compré un insecticida, banda, y venía... ¿Me puedes creer que venía un juguete en insecticida, güey? Lo compraste en la palería, en la ferretería. No, en el Aurrera. O sea, en el Aurrera venía... Era un Raid y venía amarrado con varios insectos. Era una araña y una cucaracha, güey. O sea, qué buena promo de Halloween, ¿eh? Pero qué raro, güey. O sea... Sí, la neta sí está bien random ese pedo. Ahorita lo vi, me acordé, perdón. ¿Estabas diciendo? No, nada más estaba diciendo que admiraba mucho la disciplina, la constancia que tiene... Rafa, e incluso una vez te lo dije a ti, que la neta también admiraba mucho porque yo, puta, no, disciplina, y yo sé que la mayoría de veces quien pierde es la gente, güey, por mi contenido. Dato aclaratorio, vamos en el podcast 28, este que estamos grabando es el 28. Fíjate. El 26 fue el del álbum, el 27 fue el de Llegó la Spooky Seasons, que fue el último season, perdón, y ese fue el último. El 27, okay. Nos vamos en el 28, okay, nada okay. Más para dejarlo claro. No nos vayan a estar cagoneando ahí en los comentarios, ya sabes que nunca falta. La pandilla, está chistoso porque la pandilla sabe más de nosotros que nosotros mismos, güey. Eso debería darnos vergüenza, no mames. Pero es que luego está cabrón, porque a mí me ha pasado que,
que subo un video, me ha pasado, subo un video y me han comentado, no, ya había subido video de esto, y ya, nah, están pendejos, güey. Y lo busco y veo uno que ya era de Loquendo, así de hace muchos años, y, pero yo ya no me acordaba, entonces era de, a la verga, lo hice en Loquendo, güey. Yo, perdón. ¿Perdón? ¿Hace cuánto, ah? Perdón, sí, ya, no, ya Loquendo lo dije hace como 8 años, ya tiene, ya llovió. De hecho, de la mis. Gente. Creo que cuando salió The Amazing Spider-Man 2 fue una temporada en la que empecé a dejar el Loquendo. Que por cierto. 2014. Ahí por si me quieren funar, banda, vayan a ver mi reseña de The Amazing Spider-Man 2 porque fui el mayor fanboy de la película cuando salió. El mayor fanboy. Y no le he borrado porque les digo, banda, pues es que es lo que yo pensé en ese momento, güey. O sea, no me voy a avergonzar. O sea, yo la neta me acuerdo con mucho cariño. Salí de verla y dije, güey, no mames, me acaban de violar el cerebro, güey. Entonces me gusta. ¿Qué fue lo que más te gustó en ese momento? ¿De qué? ¿Qué fue lo que más te gustó en ese momento? Putas, güey. Es que, a ver, yo siento que sí fue muy. Como que la vida me pegó muy feo esa semana, en el buen sentido, porque me gané boletos para verla 3 días antes de que saliera en cines. Uh-huh. Y pues obviamente pues yo ya quería ver qué pedo con la muerte de Gwen. Los efectos, yo la vi en 3D. Entonces las escenas en las que el güey se balanceaba, para mí era como de, oh my god. Entonces, buenísimo, no sé, sí. Me violó el cerebro la película cuando la vi. Entonces, yo creo que salí neta así encantado de todo, güey, fue así de, ah, pinche Electro, güey, pinche Spider-Man, pinche todo, güey, a huevo. Entonces, no sé, o sea, salí como el mayor fanboy de la vida, güey. Fue la última vez, bueno, creo que después de eso, la siguiente vez que sentí eso fue con No Way Home, porque no había vuelto a sentir algo así. Ah, ok. Entonces fue así como de, solo 3 veces en mi vida sentí eso. Fue con Spider-Man 3, con The Amazing Spider-Man 2 y con No Way Home. Como esa emoción de esperar una película también, ¿no te pasó? Por ejemplo, ¿te volvió a pasar, mejor dicho, con No Way Home? Sí. Así de, verga. Todo el desmadre de qué pasaba, qué no pasaba. O sea, realmente a mí me gustaba, porque a mí sí me gusta que la gente hable de lo que me gusta. Entonces, por ejemplo, como todo el mundo estaba hablando de a ver si salían los Spider-Man, si no. Digo, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a hablar de eso, pues no era como tanta la sorpresa, ¿no? Porque ya es algo que se espera de nosotros. Pero me gustaba que te metías a Twitter y gente que nada que ver estaba de, güey, van a salir, no van a salir. Mi hermano le vale gorro todo lo de los superhéroes. También preguntándome, güey, ¿qué pedo van a salir estos güeyes? ¿Qué chingados, no? Y así de, no sé, güey, hay que ver. Sí, o sea, eso movió un chingo de gente. Justamente lo estábamos platicando con Mariana, ¿verdad? Uh-huh. Que esa película, o sea, vendió a madres y fue un milagro para Marvel Studios, güey. O sea, para que vendieran a ese nivel, necesitaban otro Endgame, por ejemplo. Y lo hizo el Spider-Man, güey. Es que Spider-Man, o sea, no porque seamos fans, güey, pero vende, güey, te vende lo que sea, papel de baño. Es como los Beatles en la mercancía, güey. Los Beatles hay de todo y Spider-Man también. Tú, digo, ahorita ya, esta se me hace interesante. ¿Tú cuál uh-huh. sientes que es el núcleo del éxito de Spider-Man, güey? Yo creo, se va a ver bien superficial, pero a ver, la pregunta, pues creo que va más por ahí, ¿no? Yo creo que es una cuestión visual. Yo creo que es como te engancha el los colores, el traje y eso, pues. Uh-huh. Tú dices, verga, o sea, se ve como chido, ¿no? Los colores. Y luego ya ves y dices, ah, la madre, pelea, tírate las arañas. Es muy ágil. Es que imagínate, por ejemplo, o sea, las ideas como tal de la historia, imagínense esto, las ideas de la historia tal cual fueron, pero con el diseño de Jack Kirby, el que, bueno, el original que tenía su pistola lanzarredes. Pues si te pones a pensar, Spider-Man no creo que enganchara de la misma forma si hubiera empezado con ese diseño. Sí, estaría sí, muy raro. Como Capitán América, ¿no? El de Jack Kirby. Entonces. Pues por ahí está la historia de que Steve Ditko pues se aventó el traje, ¿no? Se puede decir que referenciándose de alguna forma a lo que era un disfraz de ese momento, que era un traje así como de Among Us, con nomás 2 ojitos así, pero con telarañas todo feo. De ahí se basó para hacer el traje, porque incluso si ves ese traje que diseñó Steve Ditko a mano de Jack Kirby, se ve feo, se ve como telarañas todas cuadradas, así todo feo. Pero según anécdotas, no te tengo la fuente ahorita, pero yo cuando hice el video del 60 aniversario, tengo el dato exacto de quién fue. Fue una entrevista que le hicieron a Steve Ditko. Él dijo que la propuesta de colores que él hizo era morado con naranja con morado. Sí. Y que hecho, cuando lo vio impreso, ¿no? Hay un diseño que tiene así el naranja con el morado. Yo no sé si es un fan art, pero yo recuerdo haberlo visto con el diseño de Ditko.
No sé, ahorita que yo me acuerde, no me acuerdo ver algo oficial así. A lo mejor sí fue un fanart, porque yo sí he visto. Igual lo hicieron con algún boceto. Pero a Ajá. ver, dale, dale, dale. Pero la cosa es esa, que su propuesta de colores era naranja y morado, y así lo mandó, pues, o sea, más bien así quedó la cosa. Pero que no sabe si a la hora de imprimir el cómic los colores se modificaron por el papel que usaban en ese momento, que era papel barato, lo describe así, o fue la de misma editorial la que dijo, no, mejor vamos a hacerlo rojo y azul. Que en realidad si te fijas en los primeros cómics, hasta en las reimpresiones, vaya, que se trata de respetar los colores totalmente, los oscuros son morados, o sea, no son azules o totalmente negros como la gente cree. Por eso a mí cuando dicen, no, es que el diseño de Far From Home es un... Está, como dicen, es un tributo al Steve Ditko, digo, No, o sea, sí, pero no. más bien a John Romita, ¿no? Tiene más como el estilo de John Romita, si quieren hablarlo así en los colores. Pero es que el de John Romita era azul cielo, era totalmente ya azul cielo y rojo. O sea, sí les doy el punto de que sí, era más oscuro cuando estaba con Steve Ditko, por ejemplo. Pero no sé, siento que son cosas que, por ejemplo, uno les da el sentido. Y que Marvel es como, ah, sí, Sí. por eso lo hicimos negro y rojo. De hecho, originalmente la araña de atrás, la garrapata, era azul, güey. O sea, Azul, era así como sí. de, ¿what? Me acordé hace poquito porque descargué el mod Ajá, yo para también, el güey. Yo Marvel's Spider-Man. vi el mod y dije, ah, chinga, es azul. Y dije, no mames, Ajá. sí. Y fui a buscar y dije, sí, cierto, era azul, Estaba güey. la araña Se azul. me fue el Qué pedo, güey. cagado. ¿Y quién lo cambió? Creo que fue John Romita, ¿verdad? El No, señor, claro. según yo todavía Ditko durante varios números. Ah, Él sí, después ya cierto. lo redibujó. O sea, creo que ya. Porque de hecho en la. Eso solo fue en Amazing Fantasy. Yo recuerdo que ya para el Amazing Spider-Man ya era rojo. Ya la Según yo roja, tengo ¿verdad? recuerdito, güey. Sí, Digo, fue es más fue una cierto. perfección quizá de diseño, pero pues sí. Sí, Pero pues. es cierto, es cierto. Pero vaya, fíjate, yo también siempre he tratado de darle sentido. Y sí, también siento. Yo creo que además de todo el traje. Lo que hace que Spider-Man sea muy icónico, siento que es la máscara, porque no hay una máscara igual. O sea, pueden tratar de replicarla, pero yo siento que el borde negro de los ojos, el blanco que contrasta muchísimo con la máscara roja, siento que es lo que te llama mucho la atención. Porque podrías ver el torso nada más y es de, ah, se ve bonito, pero realmente lo que te impacta, y de hecho tu vista directamente siempre se va hacia la máscara de Spider-Man. O sea, siempre Spider-Man es de esos personajes que sí ves a los ojos, a pesar de que esté todo tapado. Porque, Claro. por ejemplo, Batman, o sea, no sé la gente, pero yo Batman lo que más me fijo siempre es en el símbolo de su pecho. O sea, sí, siempre es así, ¿no? Ya. Pero Spider-Man, por algún motivo, es de que lo volteo a ver a los ojos. O sea, Hay como siempre un lo veo en elemento máscara. que te roba totalmente la atención, ¿no? Y ese elemento en el caso, ¿tú crees que son los ojos de Spider-Man? Yo Yo, siento que bueno, son los ahora que lo ojos. dices, yo también creo, ¿eh? Obviamente también sí tiene a fuerzas que ver muchísimo el color, el diseño de las telarañas, porque también es un traje muy único. O sea, para un dibujante de cómic debe ser un desmadre dibujar a Spider-Man, porque cada viñeta hay que dibujarle las telarañas. Hay veces que cuando lo ponen muy de lejos, nada más ponen como el de Play 1, que no tiene telarañas, solo el rojo y el azul y ya. Ah, sí. Pero, dude, es que o sea, es muy bonito, es muy estético. Siento que es muy único. O sea, no hay un traje que se parezca. O sea, no existe algo similar. Entonces siento que es también eso. De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, entre los 7, 8 años, yo me acuerdo que ya empecé a hacer dibujos un poquito más, una mejor anatomía, por ejemplo. Ya le empezaba a dibujar hombros a mis monitos, les ponía cuello y me encantaba dibujar a Spider-Man. Desde morrito me encantaba dibujar a Spider-Man. Y yo dibujando las telarañas decía, no mames, o sea, ¿cómo a alguien se le ocurrió, sobre todo a alguien profesional que tiene que hacer un chingo de páginas? ¿Cómo se le ocurrió hacer un personaje con tantas líneas y tantos cruces? Porque si te fijas, algunas de esas líneas, güey, o sea, son casi casi que simétricas, güey, Sí. hasta la fecha. Entonces, imagínate hace años que era todo totalmente a mano. Ahorita a lo mejor puede haber técnicas ya más digitales, dependiendo del dibujante. Pero no mames, antes era como, güey, yo creo que te decían, vas a dibujar Spider-Man y era como, puta, o sea, qué perro, es buen título, pero qué vergüenza dibujar las Sí, telarañas. debe ser una vergüenza, güey. No, no sé, o sea, siento. O sea, debe ser un gran reto, porque. Y también, o sea, como dice las telarañas simétricas, yo me acuerdo también cuando lo trataba de dibujar cuando era morrito. Y siempre mi pedo era, no sé, tener a Spider-Man cuando doblaba el brazo. Y es como distingo el brazo del resto de la telaraña, güey. O sea, y es algo que admiro mucho de los dibujantes, porque yo hasta la fecha digo, dude, es que yo sí distingo dónde está la articulación de la telaraña y yo no puedo, güey. Ajá, y Entonces. luego aparte, güey, las partecitas azules,
Por ejemplo, yo cuando las dibujaba a Spider-Man, yo le dibujaba un guante hasta aquí y mamó. Ah, sí. Y ya lo de acá, pues se lo dibujaba como hasta aquí, hasta el hombro. Pero pues realmente el diseño es ir hasta aquí con la parte azul, bajar por acá y poner eso y hacer un Y rectángulo ahí se aquí. lo Y aquí cierras. también es un rectángulo, güey. Es como, güey, realmente este güey como que dijo, vamos a complicarla bien, cabrón, dijo Steve Ditko. O sea, el diseño me parece totalmente fuera de lo que se veía en ese momento. Que era muy como de. Bueno, sí se veían trajes que a lo mejor podías llevar a una disco en los 70s, por ejemplo. No sé, los trajes Los cuatro fantásticos, de. güey. O sea, los cuatro Ajá, por fantásticos ejemplo. eran muy simples, nada más eran la pelotita, era aquí blanco, o sea, eran muy simples. También el de primero de Iron Man, pues nada más era una lata, literal era una lata, o sea, Sí. sin detalle, ya ¿Sabes? luego lo Güey, tenía que complicaban, llegar a conectarse a Iron Man. pero. Tenía Sí, que llegar a se tenía que enchufarse, poner. no mames. Si no, se Sí, le detenía el cierto, güey. corazón un pedo así Ajá, sí, también, ¿no? se le paraba el aparato del corazón, Sí, me güey, acuerdo que lo llegué a leer y llegaba no. todo Sí. bofeado y se conectaba. ¡Ah, oh, no mames! ¡Qué pedo, güey! Y también está esa vieja anécdota, ¿no? De que Hulk originalmente iba a ser gris y que por el error de impresión terminó siendo verde, güey. Entonces, igual y le pasó algo similar a Ditko, ¿no? Con su propuesta de colores y. Pues, híjole, creo que no se va a poder, bro. Va a tener que terminar rojo y azul. Sí, puede que haya sido, te digo, una decisión de la editorial que a mí me parece bastante acertada. A ver, también se me hace como que se la jugaron un poco porque pues ya tenían al Capitán América y yo creo que en ese momento era como, oye, no mames, o sea, ya tenemos un superhéroe rojo y azul, o sea, cámbiale poquito, ¿no? No sé quién dijo, ah, está bien, déjalo rojo y azul. Es que muchas cosas que se prestaron para que el aspecto visual de Spider-Man fuera pues disruptivo, fuera muy interesante y junto a todos los elementos de su narrativa, por ejemplo, hicieran que hoy en día fuera uno de los mejores superhéroes hablando en marketing y en general, vaya. Eso está muy, muy cabrón. O sea, me parecen muchas coincidencias muy perras para que se diera lo que hoy en día es Spider-Man. Está muy canijo, bro. Y fíjate que Estaba. el. A ver, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale. No, te iba a interrumpir en lo que te iba a comentar, mejor dicho. Que hace poquito se dijo algo de los rayos gamma, pero no recuerdo bien el dato. Si realmente los rayos gamma podían proveer a alguien de super fuerza o algo parecido, O o de del cáncer. color. Ah, bueno, también eso yo creo que es más seguro, ¿ah? ¿Eh? Pero salió una nota de que la teoría de Hulk podría ser una teoría científica defendible. Y yo fue como, ¿what? Pero no me acuerdo si era el color o era, no sé, modificar tu estructura, Hola, digamos. verga, güey. Ajá, alguien había puesto esa onda y dije, güey, ¿qué pedo? O sea, la ficción se está convirtiendo en realidad, pero no encuentro el dato, lo acabo de buscar ahorita, rayos gamma, noticias en Google y no me sale. ¿Ya es viejo o es nuevo eso? No, tiene yo creo como mucho una semana, yo creo que lo leí, pero había como un planteamiento de que podría ser. Pero bueno, oye, algo de lo que no hemos hablado tú y yo, posiblemente sí has hablado en tus streams. ¿Qué te pareció a ti? Hablemos de los dos últimos episodios de She-Hulk, que fueron los más interesantes de mi punto de vista. Ájole, ájole, ájole. A ver, yo rápido. Yo ya planteé varias veces esto, que yo siento que la serie. O sea, a ver, en forma general, todas las series de Marvel, todas, todas para mí, sin discriminar. No son buenas series, o sea, son productos para entretener y punto, güey. Hay unos que son más aburridos, otros que son mejores, otros peores, pero en general ninguno son buenos productos. En mi opinión, son como si hicieras muchas películas de Ant-Man largas, o sea, es así tal cual. Moon Knight, o sea, yo sé que a Moon Knight le gustó mucho a la gente. A mí me gustó mucho el protagonista, pero la historia de la serie no me gustó. O sea, me parecía que iba muy lenta, iban de aquí para allá y era de, güey, yo quiero ver a Moon Knight. No, pero es que hay que investigar aquí al faraón de no sé qué, güey. Y el villano que quiere castigar a los que no han hecho crímenes. Y es como de. Ya ni me, y siempre les digo esto, ni me acuerdo cómo se llama el villano de Moon Knight. Y luego al final, que el final es súper anticlimático, de pronto parpadeas y, ay, ya Sí, pasó, güey. güey. Entonces, pues Sí, ese sí, tipo de sí, sí. cosas. Yo lo odié y mucha gente me lo tomaba mal. Pero bueno, Exacto. adelante, adelante. Y yo siento que She-Hulk. A diferencia de todas esas series, empezó diciendo, voy a ser estúpida, voy a ser divertida, me vale verga el resto, y terminó igual, voy a ser estúpida, voy a ser divertida, me vale verga todo, güey. Mantuvo fiel. Creo que yo te escuché hablar de eso. No sé si estuvo en el stream o vi un resumen. No sé si ya lo subió fan de Spider Emilio, pero Yo creo.
La verdad es que yo siento eso, o sea, yo siento que la serie fue fiel, toda la serie, o sea, incluso Jen decía cuando rompió la cuarta pared, ya sé que ahorita quieren ver esto, pero pues, hay capítulos de relleno a veces, ¿no? Y yo les decía esto, igual es el contexto en el que yo vi la serie, pero a diferencia de las otras donde yo sí me sentaba a verla así tal cual, tratando de encontrarle detalles buenos o malos, She-Hulk yo la veía todas las mañanas, sentándome en el sillón con mi novia a desayunar mientras teníamos la serie de fondo, y eso era todo. O sea, la apagaba y no volví a pensar en ella. O sea, para mí fue entretenimiento puro. Entonces, realmente yo, incluso cuando me preguntan y yo trato de buscarle así como cosas muy negativas, digo, pues es que la serie en realidad no buscaba hacer nada más. O sea, mi problema no es que critiquen She-Hulk, porque sí siento que Marvel podría hacer algo mejor incluso con los chistes. Mi problema es que critican She-Hulk, pero a otras series las dejan en paz. Yo no entiendo cómo pueden decir que les gustó Hawkeye. Hawkeye es aburridísima. Es muy duro. Lo que le hicieron a Kingpin no tiene madre, güey. O sea, el personaje pueden decir que lo bufearon y que está más grande y todo. Pues sí, en apariencia y en físico, pero su personalidad no nada que ver con la de Netflix, y no es que tenga que parecerse, pero choca mucho porque es un villano. Con Daredevil no tengo problema porque es uno de los buenos, es un héroe, y en su serie sí lo vimos bromeando con sus amigos, siendo más relajado. Uy, yo sí tengo pedo un poco con Daredevil. Ahorita platicamos también del rojito. Sí siento que es muy chocante, o sea, porque tú traes una visión del personaje, pues vaya, muy, muy sangrienta, oscura de Netflix, y pues lo que vimos en She-Hulk es más relajado, más juguetón. Sus escenas de acción se mantienen, de hecho, casi más. Obviamente la dirección es muy distinta, pero respetan mucho el tipo de movimiento del personaje y demás. Pero eso, o sea, yo siento que la serie, o sea, la neta, tienen que entender esto. She-Hulk no podía adaptarse al estilo de Daredevil. Se supone que Daredevil está entrando de invitado a She-Hulk y él se tiene que adaptar al estilo de esa serie. Ya si en algún momento, por ejemplo, She-Hulk estuviera de invitada en una película de Deadpool, pues She-Hulk se tiene que adaptar al estilo de Deadpool y ser clasificación R, por decirte algo. Entonces, pues eso. O sea, creo que en mi opinión me gustó. O sea, siento que fue un final, pues sí, que, pues que fue poco convencional, pero es que siento que ese era el punto. Obviamente, y de hecho, para los que tratan de utilizar de argumento que no se parece a los cómics, que lo cagaron todo, pues de hecho está muy inspirado en los cómics de She-Hulk. Eso de que ella se salga de las viñetas a reclamarle al escritor de que no le gusta lo que está pasando, eso pasa muy seguido. O sea, eso ya le ha pasado varias veces. Entonces, pues ese argumento a mí no me cuaja. De hecho, me gustó el chiste de Kevin, porque todos pensábamos que iba a salir Kevin Feige, y el vato así de, no, soy un robot. Lo cual no sé también si sea como un metacomentario de que las películas parecen como hechas por una máquina. Fíjate que sí es como, ¿cómo lo construyeron? Yo cuando lo vi, sí dije, ah, chinga, o sea, ¿esto es bueno para Marvel Studios o es malo para Marvel Studios? Porque también trae como la crítica hacia los fans extremistas, que siempre he dicho que estar muy a favor de algo es ridículo y estar muy en contra de algo es absurdo. Siempre, o sea, estar entre los extremos es ridículo en general. Pero a ver, tratar de hacer una crítica buena y que tú quedes satisfecho con ella y que tú digas, a ver, a mí no me gustó esto, se vale, está chido. Yo, por ejemplo, en ese aspecto, sí, cuando detuvo todo, empezó a corregir cosas, dije, ¡qué verga! O sea, yo me estaba riendo y al final dije, güey, esto es una serie de comedia. Pero sí venía mal enrollado de todo lo de Daredevil. Te voy a decir con qué aspectos, no todo, porque entiendo el chiste de ciegos, de que hoy sí me puse pantalones, ¿qué otra cosa? Todo, o sea, todo en general está chido, las acrobacias, el traje. Yo sí esperaba que dijera, ¿por qué tú? Cuando le dijo lo de los colores, que esperaba que le dijera, ¿es rojo y amarillo? O sea, como sí, que sí le ni dice, él sabía. No me acuerdo. Creo que le dice que combinar ketchup y mostaza no es como cool, algo así. Y el Daredevil, como sabe que está mal con el diseñador, le dice, se lo voy a decir a tal güey, no me acuerdo de su nombre. Ajá. Le dice, no, nada más le dice eso del diseño, pero no le dice, no sabía que de los colores. A mí lo que sí me chocó bastante es cómo lo desenmascara así en corto. ¡Pum! Ah, sí, eso sí. Y es como, dude, vete a la verga, o sea, es Daredevil. Ya lo han intentado antes en la serie, creo que lo han intentado desenmascarar. Es como, no, vergas. Pero, güey, o sea, entiendo el concepto. Entiendo que no era un enemigo, pero, güey, o sea, no, creo que no era la forma. Eso fue lo primero que me chocó de ahí.
Eso y que saliera caminando en el pasto, güey. Es muy divertido, me da mucha risa, pero güey, eso no es, no siento que sea algo que haría Daredevil, güey. Sí me dijeron, güey, es que no tenía de dónde colgarse, y digo, ok, pero ¿por qué eso no es algo que haría el Daredevil, por ejemplo? Por más chistes y todo, eso ya es preocuparse la vida y valerte madre, ¿no? Y es como, no sé, a mí me chocaron esas dos cosillas de Daredevil. Espero que en Born Again veamos algo un poquito más coherente, ¿no? Me vale madre si hay humor o no hay humor. Mientras sea bueno, me vale madres. Pero que sea coherente con el personaje y lo que construyeron anteriormente. She-Hulk me gustó nada más los dos últimos episodios. Te voy a decir la neta. Lo demás se siente a su madre. Se siente totalmente como relleno, digamos. Como cuando te echas a los capítulos de Naruto, no sé si la hayas visto. Se siente Vi así Naruto original nada súper. más. Ah, bueno. Es así súper identificable cuando dices, esto es relleno. O Dragon Ball Z, cuando le enseñan a manejar a Goku, por ejemplo. Tú sabes que es su relleno y ya sabes a lo que vas. Y yo lo veía y decía, verga, esto es relleno. Incluso la protagonista lo dice. A mí me late mucho su humor porque ya salen de ese humor silly de casi, nomás le faltaba a Marvel Studios tirarse pedos. Estaban a nada de hacer chistes de pedos. Entonces aquí el humor un poquito es más como de adultos, de, ay, se te metió el diablo. Y es como, güey, o sea, al chile está picarón, el chiste está chido, me late. Y el final, la forma en cómo es muy disruptivo, perdón. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho porque no, definitivamente no me lo esperaba y fue como, verga, ahí me di cuenta y dije, dude, también yo he estado viendo la serie mal. Era una serie de comedia y yo quería ver putazos y quería ver acción y quería ver cosas serias todo el momento. Dije, ahí la cagué yo como espectador. A partir de ahí, ya en memoria, desafortunadamente en memoria, empecé a disfrutar de varios gags y varios momentos que me hubiera gustado disfrutar en ese momento. Decir, ah, es una serie de comedia, lo voy a disfrutar como tal. Pero a mí lo más salvable de todo es el CGI. Ah, mentira. Este güey. Está de la verga el CGI. No, Eso de sí hecho, está de la ese verga. comentario a mí me cayó en muy mal gusto, güey. Cuando le dice, es que eres muy cara de animar. Y ya tenemos a gente trabajando en otro proyecto y suena la musiquita de Wakanda Forever. Y es de hijos de la güey. Eso, la neta, eso no estuvo Espera. chistoso. Váyanse a la verga, güey. Espera. Oh, es que es muy descarado, güey. Es muy descarado. Eso sí Y fue le muy dice, nos vale espera el verga. cambio de cámara. Cambia la cámara a Kevin. Y le dice, ya. Y cambia y ya está la actriz. Es como, vete a la verga. ¿Neta hicieron eso? A mí me dio risa, la neta, pero es muy descarado, güey. Aparte, una de las cosas que yo considero más rescatable de la serie es la actriz. Es muy Ah, sí, buena. claro. Haciendo comedia es muy buena. Es muy gestosa y eso me encanta de ella. Es muy gestosa. Yo creo que verla en futuros proyectos de She-Hulk a mí sí me gustaría. Película, lo que tú quieras, De pero hecho, es un güey, a comentario, ver. ¿no? Creo que le dice, guarda cierto tema para la película. Algo así le dice, de que se Ah, corta. de hecho le dice, pero tenemos que presentar a. Y dice, no, guárdalo para la película. Ah, ¿sabes qué? Yo creo que de hecho se referían a Scar o algo así, a ese güey. Sí, Scar se Él es llama. Scar, él es Ajá. Shrek. Güey, qué feo se ve, no mames. Aparte de que trae un corte bien culero que, bueno, se justifica pues, de dónde viene, ¿no? Pero güey, el CGI, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Se parece a un actor, hijo de su madre. Salió hace poquito en las películas de Resident Evil de Netflix, creo que fueron. Ah, ya, al que. Se me salió el gallo. Al que. ¿Has visto Umbrella Academy? Ay, no, güey. Bueno, la gente lo va a tapar. El que es el. Como el número uno, creo que es, no me acuerdo, el líder de la familia. Que es una madresota. Es el que Ah, es yo lo este. conozco, sí lo conozco. En la película de Resident Evil, de hecho, creo que él es Wesker, ¿no? No es. No, ya sé quién dice sí, pero no. Tú ¿No? dices Tom Hopper. Ah, ese güey El que yo sí. digo es Robbie Amell. Yo veo a Robbie Amell y para mí es totalmente este güey. No sé si lo topas. Robbie Amell, no lo topo, a ver. Robbie Amell. Así búscalo. Robbie Amell. Amell doble L. Yo lo veo y a mí, si me dicen que este güey hizo la captura, yo te la creo 100%. Yo le veo totalmente la cara de Scar. Le veo Hola, la a cara a ver. este güey. Ah, ya el que es Chris. Este güey es Chris en la película de Ah, es Resident el Chris Redfield, es cierto. Evil. Sí, cierto, sí se parece. Ay, está bien mamado, ¿eh? Ah, está Ah, ponchado, papi. está papi.
Aguas. Ah, anduvo con Bellator. A la Perro. verga, sí está bien mamado, bandita, ¿eh? Ya se me antojó, pinche perro, hijo de puta, güey. No antojen. Gente que te hace dudar de tu heterosexualidad me lleva a la verga, güey. Pasamos de Henry Cavill De Henry Cavill, güey. a Robbie Amell. Pero pues, bueno, creo que en términos generales podemos decir que. ¿Tú crees que es la peor serie que han hecho realmente? No, creo que estuvo mal conceptualizada y desde el principio creo que no, y eso yo lo quería preguntar antes de decir mi opinión. No se anunció como una serie de comedia, ¿verdad? Según yo, la directora sí dijo que era una sitcom, pero a ver, déjame te lo corroboro. Ok, bueno, yo no me enteré, entonces yo dije, hubiera estado perro que la gente ya fuera prevenida con ese dato de que era una comedia, porque yo no lo sabía. Yo sabía que iba a haber comedia. Hasta, ala, ala, ala. Me espanté, güey. Pero fue ¿Qué porque pedo con las entró. luces? No, es que entró aire y se metió la luz, pero de la calle. Ah, ok. Dije, ahorita nos van a abducir al Sí, yo Emilio. dije, verga, ya. Feliz Halloween, putos. Mira, Sí, yo a no diría ver, que es la sigue, peor. sigue, sigue, sigue. Ajá. Digo, yo no diría que es la peor. Para mí sigue siendo la más aburrida WandaVision. No la volvería a ver en mi vida. Te lo A juro que no ver, la volvería. Y no es dice. hate, no es hate. Pero no la volvería a ver. A ver, No la dice. volvería a ver. El papel estaba escrito como una famosa. Ah, no, está diciendo lo de Megan Thee Stallion, eso me vale verga. A ver. Es que por algún lado sí está, porque sí entrevistaron a la directora y ya se había dicho al chile, aquí van a venir a cagarse de risa. Pero como no es tan escandaloso como otros anuncios, pues por eso mucha gente ni lo leyó. Lo pasó de largo, claro. También me lo esperaba, dije, si no me enteré fue por algo. Fue por algo. Pero bueno, el punto es que di dices tú que sí, ¿verdad? Es que yo en algún lado sí leí, güey, pero déjame ver. A ver, no, sino alguien que en el chat nos pongan, sí, porque yo, es que yo recuerdo haber leído una entrevista, pero ya tiene rato, creo que fue en agosto. Creo que fue en agosto, por ahí cuando la. No, y es que luego con cosas de Marvel se pierden las noticias bien cabrón. Y de hecho, por ejemplo, ve, o sea, si esto no te lo deja claro, nada te lo va a hacer. La directora explica que She-Hulk se inspiró en Thor Ragnarok. Entonces, papi. No mames, Papi. güey. Qué joya, ¿eh? Eso es cine, eso es cine. Es que no encuentro la cita. Pero bueno, el chiste es ese, banda. Love and Thunder lo tuve que ver en un resumen de YouTube. Imagínate, o sea, tanta es mi riña contra Taika Waititi que no le quise ni dar mi dinero. Yo no, yo tampoco aguanto las de Thor, porque a ver, no he visto Jojo Rabbit, no le he visto la neta, pero yo sus películas de Thor no las aguanto, güey. Es que siento que es como este. Ay, ¿cómo se llama el compositor de la banda sonora de Spider-Man? Del MCU. ¿Michael Giacchino? Michael Giacchino, Michael Giacchino. Giacchino. Güey, hace unas bellezas de soundtrack a donde vaya. De Batman, Up, por ejemplo, por darte ejemplos Ajá. así clarísimos de soundtracks buenísimos que nadie puede negar que son muy, muy buenos. De Batman, bueno, la de Up. Güey, llega Spider-Man, ninguna pista es memorable más allá del. Tin, 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 De y ya. hecho, las partes más recordadas, por ejemplo, de No Way Home, son los leitmotiv de los villanos de las películas anteriores. Güey, es como. Y es que se parece mucho al tema de los Avengers. Siento que es como una remezcla para jovencitos. Ajá, ¿Sabes? Se más o escucha menos. como muy teenager. No sé, trae como esas vibes. Y siento que Taika Waititi hace lo mismo. O sea, dentro del MCU es como, puta, ¿qué estás haciendo? Pero Jojo Rabbit es muy buena película y es lo único que he visto de Taika. También verlo actuar, ya no, ahí sí siento que me influenció un poco por mi propia opinión, por ejemplo. Lo veo en. Sale en. Ay, ¿cómo se llama esta película? Es la de Ryan Reynolds, ¿no? Green Lantern. No, 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 no. ¿O cuál? La de. Donde es un videojuego, creo. Ah, Free Guy. ¿A poco sale en Free Guy? Free Ah, es Guy. el villano. Ya Sí, me güey, acordé. Sí, es ajá. cierto, sí, es cierto. Lo veo y no sé si es el papel o no sé si enteramente a mí me cae mal ya Taika Waititi, pero no lo aguanto, güey.
Entonces, por eso yo me callo y lo sigo. Cuando sé que puede influir, por ejemplo, algo que no es imparcial de mi parte, mejor me callo y lo sigo. Por eso cuando me dijeron, no, mira, ve Jojo Rabbit. Dije, ok, voy a dar la oportunidad. Vi Jojo Rabbit y dije, a verga, la neta, es muy buena película. Entonces dije, Tos, ¿qué verga está haciendo con Thor Love and Thunder? Porque es una caca, güey. O sea, neta, es una caca. Hay muy pocas cosas salvables. No sé, es que yo siento que él no entiende a Thor. O sea, pero también, ¿sabes qué? No siento que también sea pura cosa de ese cuate. Yo siento que también el pedo lo tiene Chris Hemsworth. Porque Chris Hemsworth está muy cómodo en ese papel. Y a ese vato le gusta mucho aportarle a Thor. O sea, yo siento que son los dos. Como que uno llega y le Okay, dice, okay. güey, no mames, y si aquí le ponemos que estoy meditando, güey. Y el otro, ah, sí, güey, a huevo, ponle, güey. ¿Y Entonces, si ponemos una cámara gritando? siento que son ese tipo de cosas. Como que entre ellos se comparten los chascarrillos, obviamente, con los escritores y pues terminan haciendo la caca que termina haciendo. Yo siento que es culpa de los dos. También se le echó a Waititi porque es de vato. Tú eres el director, güey. Tú di, no, me vale verga, güey. Pero no, es que se nota que a él le gusta mucho ese estilo. Como, o sea, trata de robarle el estilo a los Guardianes de la Galaxia, como muy ochentero, etcétera, etcétera. Sí, yo Pero, también sentí eso. pues, vato, es que a James Gunn le sale natural, güey. Y Taika Waititi es como de, miren, a mí también me sale, güey. A mí también me No, sale, güey. y es que mira, por ejemplo, a mí James Gunn no me gustaba en Guardianes de la Galaxia, era como, ay, No. pinche chiste todo pedorro. Y en la 2 otra vez, ay, pinche chistes todos pedorros. Pero luego empecé a ver el resto de sus trabajos y dije, ay, güey, la neta me equivoqué, a lo mejor simplemente son malos productos. Sí, porque Y por por ejemplo, ejemplo, Escuadrón Suicide Squad es Suicida muy les iba muy buena. bien, sí, Sí, claro. sí, sí, sí. A mucha gente le cagó que pusieran a tantos monos para que los mataran al principio. Es como, dude, That's the a point, mí. Ajá. Es como, Sergeant. güey, es como, a huevo, se ven bien perros, se ven bien imponentes, a pesar de que este pendejo su super puede quitarse el brazo, ¿no? Pero es como, güey, se supone que esa es la idea, que los veas y digas, no mames, no valieron verga, por más imponentes que se veían. Y yo admiro mucho DC Comics porque le dio el varo para gastarlo en trajes, en esto, en buenos actores, para que al final los mataran a la verga. Y eso digo, güey, eso también se aplaude. Claro que sí. Es que Mira, también tiene su chiste, güey. Que a ver, dale, dale, dale. claro. Te iba a dar la calificación porque yo te la iba a preguntar a ti. A lo mejor no la sabías. En Rotten Tomatoes está calificada que igual es caca Rotten Tomatoes, ¿no? Pero Thor Love and Thunder está en 64%. Entonces, no, no. Esto debería salir podrido. Y está, tiene un tomatito. ¿El tomatito es de Fresh? Sí, Sí, ¿verdad? el tomatito, bueno. Es que creo que son tres. Son el Ah, sí, Fresh, es arriba del 70 y creo, no sé qué. Entre el El 50 y el 70 es tomatito. el tomate normal. Y ya para abajo ya es que está podrido, güey. Sí, digo, igual yo no confío mucho, le voy más a IMDb, pero alguien me dijo que IMDb te lo recolecta todas las opiniones y Rotten Tomatoes no, realmente tiene sus propias como críticos. Y el de la audiencia. El de la audiencia está en 77. La neta es que no. 7. O sea, darle un 7 sobre 10 a Thor Love and Thunder sin hate. De verdad, créanme, yo trato de hacerlo sin hate esto. Darle un 7 sobre 10 es ser bondadoso con Thor Love and Thunder. Cuando detiene las motos, las cosas esas, güey, voladoras, Con con las sus piernas patas. abiertas. Hijo de tu puta madre, es como. Luego, me maman los Guns N' Roses, güey. Pero como que ahí el director traía su glow up con los Guns N' Roses y dijo, voy a meter puras rolas de las Guns N' Roses. Y también eso como que te empalaga, ¿sabes? O sea, de un solo artista es como, vato, no sé, no sé. Ahorita lo que sí estoy esperando, no sé tú, es Wakanda Forever. Ah, sí, claro. O sea, se ve esa película. Yo siento que Marvel, los problemas de efectos visuales que tuvo la primera o que ha tenido Marvel, yo siento que con esta no se la van a jugar así. En primera, porque saben que es una película que la gente va a ir a ver mucho por el cariño que le tenían a Chadwick Boseman. Y en segunda, porque, dude, haber tenido la película anterior nominada a mejor película, pues para ellos sí es como de, bro, necesitamos volver a estar ahí. Entonces, Alta. a Wakanda Forever le van a meter un varo que no se imaginan. Y a pesar, o sea, está cagado porque no está el protagonista. Y tengo ganas de verla. O sea, no, no sé qué pedo, güey. Tengo un chingo de ganas de ver a Namor. Tengo un Yo chingo de también. ganas. O sea, quizá, curiosamente, la parte que menos me interesa es la del sucesor de Black Panther. Porque a mí sí me. Digo, sé que por linaje tiene que ser Shuri y no había nadie más. Siento que se lo pudieron haber dado siquiera a alguna de las Dora Milaje o a la que era su novia. Siento que ella sí.
como que tenía, eran más como de ese tipo de personaje, porque Shuri era más intelectual, estaba como detrás, era como un Alfred, o sea, era, tenía como que ese tipo de papel. Y aquí es como que de pronto ella ya me voy a agarrar a vergazos, es como de, ok. Y es que, mira, yo creo que justamente ese papel que estás diciendo tú, de mira, yo no necesito ser fuerte ni tener poderes para ser chingona, ¿sabes? Y eso me latía, por ejemplo, en Shuri. Uh-huh. Porque también sentía que podía ser match chido con Peter. No en un modo de shipeo, sino que a un modo intelectual, ¿sabes? Y acá llega Riri Williams, posiblemente vaya a tomar ese papel en la cinta de, a ver, yo soy inteligente, pero también soy chingona. Y ella se haga del papel de Black Panther totalmente, ¿no? A mí no me convence, honestamente, no es porque sea mujer, sino que me hace un poco de ruido lo de Chadwick Boseman, que no lo quisieran reemplazar. Yo te quería preguntar a ti, por ejemplo, ahorita se está diciendo mucho que... Harrison Ford va a reemplazar a este actor que falleció y que hacía del Ross, del Thunderbolt Ross. General Ross, ajá. ¿A ti te hace sentido que hayan hecho eso con Chadwick Boseman, que digan, ok, no lo queremos reemplazar por respeto, por tributo, y que hagan eso con el General Ross? ¿A ti se te hace...? ¿Crees que es una cuestión de fama, una cuestión de el papel relevante? Es que yo siento que son cosas distintas en cierta medida, porque en escala es diferente. Chadwick Boseman era un protagonista, era un personaje principal. El General Ross salió en Civil War, salió en Incredible Hulk, salió en Infinity War 30 segundos. Y en Black Widow también sale como minuto y medio. O sea, realmente no tiene un gran papel. No es un personaje, o sea, aparte, digo, Marvel no está desconectado de los recast. Ya le pasó con War Machine, con Hulk. Y de hecho, por ejemplo, no, algunos ni saben, pero hay uno de los amigos estos de Thor, que siempre se me olvida su nombre, que en la primera película, uno güerito, se me olvida su nombre, que se parece un chingo a Ewan McGregor, no me acuerdo. Pero... No es el Shazam, ¿verdad? No, ay no. El no. Que se cambió a ser Shazam. No me acuerdo, güey, de antes no me acuerdo. Pero me acuerdo que era uno y luego lo cambiaron y era otro. O sea, Marvel recastea, pues así pasa, ¿no? Y yo siento que en este caso, digo, yo sé que el actor falleció, pero es que su papel no era un papel principal. Entonces, no tienes el mismo conecte emocional con Rosa como lo tenías con Chadwick Boseman. Porque la neta, o sea, no es nada más que no querían reemplazar a Chadwick Boseman para aprovecharse de inclusión. No, o sea, es que realmente la gente lo quería mucho. O sea, tal cual lo querían tanto, lo queríamos todos tanto en ese sentido que, por ejemplo, meses antes de que falleció, soltó una fotografía donde estaba todo flaco y todos bien espantados de, güey, qué pedo, no mames, what the fuck. No, la neta, yo sí cometí el error de decir, güey, este güey se está metiendo algo. Y no mames, me sentí súper estúpido cuando me enteré... A mí sí se me hizo raro porque no era normal. O sea, tú lo veías en Infinity War y Endgame y mamado y todo. Y ahí ya estaba todo chupado. Y la neta sí era de, güey, qué pedo. Y toda la gente estaba viendo espantada de, qué pedo, güey, no mames, ¿qué le está pasando? ¿Tiene algo? Y resulta que sí tenía, que ya estaba en fase terminal. Entonces, la gente le tenía mucho cariño a ese actor. Y ese vato, desde la primera aparición como Black Panther en Civil War, todos estaban encantados con su Black Panther. O sea, fue un personaje que en chinga se ganó el cariño de todos. Entonces, eso es lo difícil de reemplazar. O sea, eso es lo complicado. Y ok, también mucho respeto al actor que hizo al General Ross, que honestamente no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y yo, güey, justamente te iba a decir eso, güey. Ya no nos acordamos. Qué triste, qué feo. Pues dude, o sea, no tenemos ese mismo conecte con su personaje. O sea, no es de mal. O sea, sé que quizá para algunos sea de mal gusto. Y ahorita están aprovechando esto para decir, ¿por qué no recastaron a T'Challa, güey? Porque no quieren que Shuri sea Black Panther. Pero es que no es lo mismo. O sea, Marvel se hubiera llevado peores críticas. Porque, a ver, imagínense. Voy a poner un ejemplo raro. Imagínense que en The Dark Knight Rises hubieran reemplazado a Heath Ledger como el Joker. Porque de hecho se supone que originalmente sí tenía Christopher Nolan la idea de que él estuviera ahí. Porque en el cómic de la caída de Madre, ¿no? Ajá. Pues como la ciudad estaba hecho un caos, pues el Guasón se pudo haber salido. Pero pues es que Nolan dijo, dude, no lo voy a reemplazar, güey. O sea, no, aparte del respeto al personaje, es que nadie lo va a hacer ya como él. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿y tú crees? O sea, digo, ya brincándonos de tema, así es el What If Podcast al fin y al cabo, ¿no? ¿Tú crees que neta Heath Ledger hizo un trabajo que tú dijeras, puta, güey? O sea, fue muy bueno, eso ya no está en duda. ¿Pero tú crees que hubiera sido igual su repercusión si no hubiera fallecido? Sí,
Sí, es que. ¿No crees? Sí, porque. Es que pasa muy seguido, o sea, incluso ahorita lo vemos. Ben Affleck está vivo. Entonces, cuando lo anunciaron de Batman, la gente se emputó. Hicieron tendencia en redes sociales que le quitaran el papel, que no fuera Batman. ¿Cómo van a agarrar a Ben Affleck? Porque él había hecho a Daredevil. Y la gente, y a la fecha, porque le pasó también ahorita a Pattinson, que hasta la fecha hay gente que lo sigue criticando, ni han de haber visto la película seguramente. Pero yo siento que es Joyita. eso. Somos personas muy prejuiciosas. O sea, todos en general somos muy prejuiciosos. Y a Heath Así Ledger es. le pasó eso. Porque como él venía de hacer muchas películas. Yo he visto varias. De hecho, por ejemplo, la de. Ahí tiene una famosa que se llama 10 cosas que odio de ti. Es como una comedia romántica. Y pues la gente se quedó mucho con eso. Igual que con Pattinson, que pensaron que él toda la vida había hecho Crepúsculo cuando no. Trabajó en un montón de cosas. Sí, tiene películas chidas, bueno, actuaciones muy chidas. Y pues no sé, yo siento que en cuanto saliera el papel de Joker, la gente, digo, lamentablemente somos muy así, ¿no? De que es ver para creer, antes de darle la fe. Y pues vaya, ¿no? El personaje ya sale y todo el mundo se quedó encantado. O sea, y yo creo que hubiera sido lo mismo. O sea, aquí, no sé, porque hay gente que se pregunta si lo hubieran nominado al Oscar de igual forma. Yo no creo que tenga que ver eso. Yo no sé, la verdad, si tienen que ver eso. Igual y me hace falta investigar un poquito más al respecto. Pero yo creo que sí, indudablemente hizo un gran trabajo. O sea, la película. No está en duda, sí. Banda, la ves en inglés y el vato. O sea, te quedas hipnotizado con la voz que hizo. Con la risa. O sea. No, es que es. Es O sea, el vato sí hizo algo que marcó un antes y un después. O sea, a tal punto de que si no fuera por Heath Ledger, no hubieran hecho la película de Joker. Estoy totalmente seguro. Wow. Pues eso, güey, Y ese es yo creo. que Dude, la película de Joker es una joyota. Digo. Es curioso cómo casi todo lo que va relacionado a Batman termina siendo muy bueno, Sí, ¿no? pinche Y perro. claro, por esa vara tan alta, a veces corre el riesgo de pegarse un putazote en la crítica también, tanto en la audiencia como en la crítica profesional. The Dark Knight es muy buena, es mejor incluso que. Es la mejor de las tres desde mi punto de Ah, vista. sí, claro. Joker es muy buena. A mí, a ver. Yo esperaba ver una película de vergazos y todo, no esperaba ver una cosa muy psicológica y todo, y me quedé impresionado yo en el cine, como pocas veces, la verdad. Me encantó a mí, y de ahí The Batman. The Batman De también es Batman está muy muy buena. cabrona, güey. Muy, muy buena. Y aparte de The Batman, siento que lo chido que tiene es que tiene un equilibrio muy cabrón. Porque tiene momentos, como dices, muy psicológicos o que son de investigación para que piense el espectador. Sí. Y tiene Sí otros donde hay ves a algunos muy Batman rebuscados, pero. echándose ahí sus volteretas y es un equilibrio muy chido. Es que ese aspecto de Entonces. Batman Detective casi no lo habíamos visto en el cine. No, así tal cual como ahí nunca, porque de hecho Nolan Sí. trató de meterlo, pero era muy raro, porque por ejemplo en The Dark Knight estaba bien así como de, ¿qué estás haciendo? Voy a tomar huellas digitales, güey, estás agarrando un tabique. Y, ah, oh, no, es que lo voy a llevar a escanearlo y sacarle. Está muy. Pero. ¿Cómo? Por ejemplo, lo de la rata alada. Ah, Sí sí. está. A ver, si no lo alcanzas a cachar bien, sí se oye como un churrazo, pero güey, está muy bien hecho, porque incluso al pingüino le das la oportunidad de tirarse unas buenas mofas con eso. De el rata alada, que es URL, al final era URL, ¿no? En URL. inglés. De Ajá. hecho, URL. curiosamente, esa es de las pocas veces en las que sí es de banda, vean la película en inglés. O sea, y eso Sí. que a mí, yo Sí, siempre les he sí, sí. dicho que como les caiga, o sea, les vale verga que los critiquen, pero sí, yo siento que The Batman sí es de esas películas. De hecho, creo que las películas de detectives, así de ese tipo, tienen que verlas en inglés, porque tienen ese tipo de a veces de juego de palabras que no sirven Sí, en que el no se doblaje. terminan de entender, claro. Sí, Entonces, sí, sí. ouch. Y es que también el doblaje de México es muy bueno, es muy bueno. Yo no sé la gente que no le gusta ver películas en doblaje. Entiendo que hay películas que a lo mejor no son tan buenas, pero ya tachar todo y ponerlo desde del mismo lado de no, no la voy a ver o es muy malo antes de verlo es como, dude, hay doblajes increíbles. Toy Story no hubiera sido lo que fue, por ejemplo, toda la saga Ah, sin el claro. excelente doblaje, güey. Tiene un muy buen doblaje. En general, las películas infantiles tienen muy buen doblaje. Y también, por ejemplo, Los Simpson también no serían lo que son hoy sin el doblaje, Claro, güey. el impacto que tuvo, sí, gracias al Entonces. doblaje. Por ejemplo, ahorita estoy viendo por fin Cyberpunk 2077, Edge Runners.
Y no era definitivamente lo que esperabas. Está muy loca la serie. Y tiene un doblaje muy. No, no, no sabré decirte si muy mexicano. Pero hay una parte en la que, para no hacerte spoiler, pasa algo, una mala noticia para el protagonista. Y el vato está así todo tirado en el sillón y dice: me vale madres. Ah, sí. Y es como: ¡a la madre! O dicen cabrón, pero de un modo muy, muy, muy mexa. Como de expresión, de admiración. De cabrón, es como, wow, o sea, yo pensé que esas cosas ya no se hacían. Y esas libertades creativas me laten muy cabrón. Banda, no, no juzguen al doblaje, es excelente, no siempre es bueno, pero somos de lo mejor que tiene el doblaje, hablando como el país de México en general, no nosotros, nosotros no hacemos doblaje ni verga, pero en general el doblaje mexicano es bastante bueno. Acá no le Sí. ponemos caporal a la gente ni nada de eso. Ah, y aparte de eso, o sea, yo siento que, o sea, los productos se doblan por puro objetivo comercial, ¿no? O sea, para vender, ese es el punto del doblaje. Entonces, si tú te sientes cómodo viendo las cosas dobladas, si te gusta doblada, como a mí me gusta doblada, güey. ¡Hala! No tiene ningún problema, güey. O sea, a ver, hay gente que justifica, ¿no? Por ejemplo, no me gusta ver las cosas subtituladas. Porque tengo que estarle prestando atención a los subtítulos y me pierdo de los detalles visuales. Eso sí pasa. Por mucho Sí, que sí. alguien te pueda decir que no, eso sí pasa. A Entonces, mí me pasa. banda. De hecho, yo, por ejemplo, siempre, la primera vez que veo una película, siempre la veo con doblaje y luego ya la veo en doblaje original. Porque yo soy muy visual. Entonces, si yo no le pongo atención a las cosas a la primera, yo me las perdí. O sea, me es imposible, no sé por qué. Entonces, ustedes vean con doblaje o sin doblaje, como a ustedes se les antoje, banda. Y no se peleen, güey. ¿Por qué? ¿De qué pedo con la gente que se pelea, güey? Está mejor en Árabe Saudita, güey. Es como, ¿qué pedo? Sí, yo por ejemplo, creo que yo nunca me he metido en este tipo de debates, pero entiendo a la gente que le gustan las cosas en su idioma original. Está chido, a veces las actuaciones sí son mejores en su idioma original. Ya ves, sí. Dragon Ball Super, por ejemplo, yo lo empecé a ver en japonés y jamás, yo toda la vida lo había visto en español. Entonces, a mí me gustó, la neta me gustó, me enganchó y ahora escucho la voz de Goku y es como, no mames, se escucha. Es muy diferente a la voz en español y aún así me gusta bastante. Se vale, gente, pero no por eso hay que andar de un extremo a otro. No por eso voy a andar diciendo, ah, pinche Mario Castañeda, se vaya a la verga, ¿no? O sea, Es güey, que nada tiene que ver una cosa con la otra. hay de dos casos, porque por ejemplo, y digo, las Star Wars, banda, el episodio 3, traten de verla con el idioma original y este Anakin en inglés, no mames, qué asco. O sea, el ¿Sí? vato, no mames, ve la escena final, hay una plática que tiene con Obi-Wan antes de que se agarren a vergazos en Mustafar. Y el vato que dice, "And security to my new empire." Pero lo escuchas con Irwin Dayan. Y seguridad a mi nuevo imperio. Es de a la verga, güey. O sea, Ah, el okay. doblaje cambia completamente a ese vato, güey. O sea, pero totalmente. Y por ejemplo, de hecho, Spider-Man. Yo a Tobey Maguire, a mí no me gusta cómo actúa Tobey Maguire. Ahí tiene películas donde el vato destaca más. Pero en las películas de Spider-Man, yo siento que el güey a veces habla como muy quedito, como muy así. Y el doblaje, pues Luis Daniel Ramírez sí tiene más energía el vato. O sea, habla más fuerte, tiene más timbre. Entonces, no sé, siento que sí hay películas, sí hay ocasiones donde el doblaje puede mejorar. Claro, Sin sí, pedos, güey. definitivamente. Sí, no, no tendría un caso en específico, pero bueno, has tenido tus buenos ejemplos ahorita. Pasa algo curioso, por ejemplo, con Dragon Ball Z Kai, ¿Sí? que cambiaron la voz de Mario Castañeda a Edson Matos, creo que Sí, se llama. es Edson Güey, Matos. a mí no me parece malo, güey. De hecho, me gusta. Yo si lo viera, si le pido una foto y le digo, güey, la neta te la rifaste chido en el Kai. Entiendo que la gente tenga total apego a Mario Castañeda y creo que tú también lo entiendes. Pero, güey, no lo hiciste mal. Yo escucho la voz de Goku en inglés, por ejemplo, y se parece mucho a lo que hace Edson Matos. Es una voz más grave, va un poco más con la tesitura, etc. A mí me gusta Edson Matos. Pero entiendo totalmente el impacto cultural que tuvo desde un principio el que Mario Castañeda interpretara a Goku. Es imposible despegarlo de ahí. Yo lo escucho en Hulk, güey. Y hay de dos. O me imagino a Jim Carrey primero, o me imagino a Goku, güey, cuando habla. Y a ver, está bien. No me caso con nadie en cuestión de doblaje, pero entiendo el impacto que han tenido. Pero Edson Matos también hizo un trabajo bien chido. Y aún así le tiraron cabrón, Es que cabrón, está muy cabrón. cabrón las cosas con el doblaje, en especial con series. Porque, por ejemplo, una película, todavía lo aceptas, ¿no? Porque, bueno, perdí 2 horas de mi vida con el doblaje, pero es que una serie le inviertes días enteros.
Y sí. Por ejemplo, yo con Kai, yo me acostumbré también a Edson Matos, porque yo también me eché Cobra Kai cuando iba en la prepa. Hay personajes que no pude, o sea, que no pude, porque por ejemplo Freezer o Vegeta no pude, la neta no los aguanté en Kai. Edson Matos sí pude, o sea, me fue más sencillo, también porque pues yo conozco su voz, o sea, el vato ha hecho a Superman, hace a Hawkeye, entonces el vato pues sí tiene más versatilidad, y pues eso, ¿no? Pero es que sí hay momentos, yo siento que los comparas con los de Dragon Ball. Y a ver, habrá bandita que igual iba a decir que es por nostalgia. Yo siento que hay cosas que ya, donde la nostalgia ya no aplica tanto. Porque, por ejemplo, yo he visto tantas veces Dragon Ball que ya no me genera nostalgia porque ya ni me acuerdo de cuando era niño. O sea, es de que la estoy viendo ahorita y ya. O sea, la he visto tantas veces que es de... Entonces, por ejemplo, una clásica escena, ¿no? Cuando este Freezer lo traiciona y le echa un poder. Y Mario Castañeda le grita: ¡estúpido! Y sientes... Eres un tremendo estúpido. Algo así, ¿no? Ajá, un tremendo estúpido. Así. ¡Estúpido! Y, o sea, sientes el coraje de verdad. O sea, sientes el coraje real. Y, por ejemplo, lo ves con Edson Matos. Y, digo, no que no le haya intentado, pero sí se siente así como de... ¡ah, estúpido! Y es como de... Incluso no dice... De hecho, no dice estúpido. A lo mejor y no es culpa de él, a lo mejor le dieron una orden, pero creo que no dice estúpido. Entonces, ese tipo de cambios también no le ayudaron mucho, pero sí entiendo la intensidad de voz que tira Mario Castañeda con la de Edson, por ejemplo. En ciertos momentos es mayor la de Edson y en ciertos momentos es mayor la de Mario Castañeda, sí. Pero totalmente se la lleva Mario, estoy completamente de acuerdo. Entonces, pero qué cosas del doblaje, ¿ves? Cosas que pasan. Seguimos en el número uno. De hecho te iba a platicar porque hablando de doblaje justamente, ¿cuál es tu doblaje favorito? Vamos a meter todo, güey, o sea, porque el otro día hice una tier list de los doblajes de Spider-Man. Primero te voy a preguntar, ¿para ti quién es el que menos te convence como Spider-Man? O sea, que lo escuchas y dices, ay. ¿En doblaje? En doblaje nada más, no en idioma original, en doblaje. De todo, animación, películas. Animación, película, videojuegos, todo lo que ha habido existido con doblaje. ¿Cuál es el que si ves con Spider-Man y dices, híjole, bro? Ay, es que el Peter B. Parker de en español latino. No te gusta, güey. No, güey. En el tráiler estaba mejor, vato. Ah, es que tenía la voz de. Ay, ¿cómo se llama este cuate, güey? No tengo el nombre también. Creo que es el que hace la voz de Star-Lord, ¿no? Creo que era él. ¿Sí? No me acuerdo. Yo me acuerdo que era alguien diferente, pero no me acuerdo el quién, te soy honesto. Peter B. Parker, güey. Y luego, güey. Es pardo, banda, es pardo. No me late, güey. O sea, sí me gusta por costumbre ya, pero cuando la escuché sí dije, A mí lo que no me gusta, por ejemplo, es que los mexicanismos siento que están muy raros, como el, ay, no manches. Es como así que, ¿qué? Sí, o no sí. Me gusta cuando dice bro. Cuando dice bro, bro, vete de aquí, bro. Y es como, ¿qué, bro? Pero bueno, que a lo mejor no sé si en inglés lo dice. No me he puesto a analizar. En inglés creo que sí lo dice, pero es que, bro? A ver, en inglés, pues como es una palabra bro, de brother, o sea, es como de hey, bro. Pero como dice. Y es que aquí se escucha mucho borruco. Ajá, como mucho borruco. Es como de, ¿qué? Ay, chale, sí. Es cierto, tiene. Luego, eso ya me fijé y en inglés no pasa. En español hay una parte en la que la voz escucha, ok, llegamos a esto una vez más. Y luego como que se va retirando el filtro. No sé si es un filtro intencional o si es un error de doblaje. Ok. Pero nada más en el español pasa, en el inglés no. En el inglés ya me fijé porque dije, a lo mejor es un filtro como de, vengo de otra dimensión, te estoy contando mi historia. Y ya me fijé, y no, men, no sé qué pasa, que es un filtro muy, muy culero que se escucha nada más en español latino. Y justamente le pasa al Peter B. Parker, aparte que no me terminó de convencer la voz. No okay, me terminó de convencer. Okay. O sea, no la puedo defender. Entonces, para ti, top último. Sí, yo creo que... Mira, también Ultimate Spider-Man en español latino. Ay, pero bueno, entre esos dos estoy. Ok. Yo de hecho también, yo sí, para mí, hasta abajo así en el suelo, Ultimate Spider-Man. Tengo dos, Ultimate Spider-Man y un poquito arribita te aguanto a la voz de Holland en su primer parte. Porque ves que antes de que fuera Alberto Bernal estuvo otro cuate que se me olvidó cómo se llama. Sí. A ese vato solo no lo pongo en el suelo
Porque la escena del no me quiero ir, señor Stark, hasta la fecha, es la única que siento que está bien actuada de toda su. ¿Es que no es Alberto Bernal? No, Alberto Bernal entró desde Endgame. Ah, coño, fíjate, yo no me acuerdo de eso. Endgame, Far From Home y No Way Home ya es Alberto Bernal. De allá para atrás es otro cuate que no sé quién es. No me acuerdo. Se me olvidó su nombre. Alguien en el chat, bueno, en el chat, que digan el. Perdón, en los comentarios, güey. Una disculpita. La costumbre. Pero sí son los dos. Y el de Ultimate no me gusta, güey, porque siento que no importa si está feliz, triste, preocupado, enojado, siempre habla igual. Norman, sí, te voy a partir la madre. ¡Norman! Ajá, es muy ¡Hola, plano. MJ! ¡Ah, vamos a tener una cita! ¡Increíble! ¡No, Harry, despierta! Harry, por favor, eres mi mejor amigo, te amo, güey. O sea, es como. ¿Qué pasa con estos lanzatelarañas? Se sienten siempre igual. No están funcionando. Y cuando voltea la pantalla le hace. Sí, siempre me dice lo mismo. Bien, villano, vamos a pelear. Te voy a partir la cara. Plano. Yo te aseguro, bueno, no te aseguro 100%, pero estoy casi, casi seguro que ese doblaje no es mexicano. Ese doblaje es argentino, mi estimado. Yo sabía. Es que se escucha bien raro, güey. Se escucha bien raro. Yo sabía. Todo ese doblaje de esas series de Marvel, Ultimate Spider-Man, Avengers Assemble, Hulk y los agentes de Smash, Guardianes de la Galaxia, algo pasó con Disney que dijo, oye, y nos cobran más barato acá en Argentina. ¿Y si mandamos el doblaje para allá? Y ya, de hecho, por ejemplo, Marvel's Spider-Man. Tengo entendido que lo empezaron a doblar en México. Y ya cuando vieron que la serie no pegó, la regresaron a Argentina. Y no, Marvel's Spider-Man al principio tenía la voz de Holland, la primer voz de Holland. Y luego, ya como de la segunda temporada, ya se la cambiaron a la voz otra vez de Ultimate Spider-Man. Y fue de, ok, ¡tú otra vez! Entonces fue. Y no pegó, ¿verdad? Esa serie en realidad no despegó muy bien. No, jamás. Vamos de mal en Guatemala. ¿No qué? De Aguascalientes. No, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Guatepeor. Aguascalientes, güey, amor. No, te iba a decir de Aguas Malas, güey. Hoy no más. Aguas Qué Malas. Cagado. Perdón, manda. Aguas Malas, Agualespeor. Una disculpa, pero sí, güey. No, esa serie nunca pegó. Creo que ni en juguetes, ni. No, es que no. Era fea, fea en todos los sentidos. En diseño, la animación era fea. La animación era horrible, güey. Y a ver, yo te puedo decir que Spectacular Spider-Man a mí me parece un diseño muy feo. A mí no me gusta. Pero la animación, en cambio, era ajá, muy fluida, y la güey. Historia, el doblaje, todo. El resto de cosas hacen un excelente trabajo, güey. Y acá, de repente, sí veías como que muy planos algunas cosas. Incluso hay un vato que se llama Brown Table, creo. Uh-huh. Que es mesa café, se puede traducir. En YouTube, que corrige algunos a una animación, le pone un poquito más de sombras, un poquito más de color, y ya te da como unas dimensiones diferentes. Porque sí siento que de plano, valga la redundancia, se ve muy plano todo. Es que todo. No tiene. De hecho, lo que dices de las sombras, no hay sombras. Ah, mira, no hay por ejemplo. Sombras, güey. Entonces, no, o sea. Tenía, creo, todas las de perder esa serie. Creo que estaba más dirigida a la gente que conoció al Spider-Man de Holland a partir de ahí. Y de todo mundo les pegó. Aparte que estaba escrita por Dan Slott, vato. Qué pedo. Y ese huevo siempre quiere meter en todo a Doctor Octopus y Superior Spider-Man. Y aparte, y a Horizon, no se te olvida Horizon. Que también Peter estudiaba en Horizon, güey. O sea, Horizon Academy, güey. O sea, no, es que yo siento que también el problema de esa serie, sus historias estaban horribles. O sea, porque, por ejemplo, me acuerdo mucho que en los primeros episodios te revelan así misteriosamente que sale el chacal, ¿no? Y tú, ah, el chacal. Y uno que ya lee cómics dice, ah, pues van a salir con que es uno de los profes de Peter. Y no, o sea, resulta que es el tío de Gwen. Y dices, ah, oh, cabrón. Y es de, vale, o sea, van a desarrollar eso, güey. Pues hay que ver qué onda, ¿no? Y literal es de que creo que en ese, no me acuerdo si es capítulo después, en ese mismo capítulo, Gwen descubre que su tío es el chacal. Y es como de, ah, no mames, güey. O sea, aquí había un misterio para darle, para estirarlo, güey. Para constantemente ir alimentando el qué onda con. Y no, o sea, ya de pronto ya Gwen se queda viviendo sola y ya nadie se pregunta nada de cómo le hace para mantenerse, o sea. Es. Y luego entra Miles, entra Spider-Gwen. Y luego entra Mi Corazón, güey, y tenemos y un Spider-Verse sin Spider-Verse. Y otra vez, Simón, y es como, y otra vez, otra serie y, del Spider-Verse. Dude, y estaba muy culero eso porque, o sea,
A ver, cuando haces un equipo, independientemente de lo que sea, se supone que cada uno tiene capacidades distintas, ¿no? O sea, uno es el listo, otro es la fuerza bruta, otro quizás es el estratega. Y en esta serie, banda, es que Peter es inteligente con poderes arácnidos. Miles es inteligente con poderes arácnidos. Gwen es inteligente con poderes arácnidos. Anya Corazón es inteligente con poderes arácnidos. Todos eran iguales. O sea, sí, ninguno aportaba nada diferente al equipo. Tú dijeras, Miles se especializa en robótica, o en, yo qué sé, güey, en ciencias. Pero no, es de que todos son clones. Todos son putos clones. Sí, las aportaciones eran casi iguales. Eran como muy oportunas de, ah, yo puedo hacer esto. O yo termino haciendo esto. Pero todos eran como que eran causalidades. Ajá. Lo que componían ya la serie cuando estaban los Spideys. Y fue como, puta, lo llegué a ver en YouTube. Y no lo tumbaban. No tumbaban la serie. Ah, entonces sí, no lo tumbaron. O sea, les valió qué verga el copyright. Qué flojera, güey. Ajá. No, a mí me dio mucha flojera. Oye, cambiando un poco de tema. Estaba buscando noticias para mencionar de lo que ha pasado en esta semana. Pero estoy viendo que Fortnite Chrome está en tendencias. Que es el... Ahorita traen la onda de lo cromado y todo eso. Ajá. Lo cual me parece bien, pero... Otra de las tendencias es Restore the Snyderverse. ¿Por qué, güey? Ajá. Bueno, ya sabemos por qué. No, sí, que ya lo dije. Ya lo dije igual con Mariana, pero estoy dándome cuenta que está en tendencia Restore the Snyderverse. Yo, en lugar de estar haciendo hashtag Restore the Snyderverse, deberían estar haciendo en hashtag Te amamos La Roca, güey, porque La Roca está haciendo todo, güey. O sea... Es. Banda mejor es el carry de Rockverse. O sea, deberían hacerle Restore the Rockverse en lugar de Snyderverse. No mames, ¿Snyder qué, güey? Snyder ya, güey. O sea, sacaron la Snyder Cut y ya fue así como de ya, dejen de estar chingando, güey. Pero la no, Roca, mira, que tiene poder y dinero, ese güey sí es de, a ver, papacito, aquí podemos hacer este pedo, güey. Mira, yo estoy contento si igual no traigas a Snyder, no pasa nada. La neta, no pasa nada. Pero los personajes, pa. Igual no, sí, ajá, exacto. Tráeme a Ben Affleck, tráeme a Henry Cavill, que tú, Warner, eres el que les debe a ellos. No ellos, o sea, ellos nos deben en cierto aspecto porque queremos ver más de ellos. Quiero seguir viendo a Gal Gadot, quiero seguir viendo a Henry Cavill, quiero seguir viendo a Ben Affleck. No me traigas a la prima de Superman, güey, porque no me has enamorado con ella. Y no lo vas a hacer en una sola película con The Flash porque ella no es protagonista. Y no te voy a comprar una Liga de la Justicia toda cucha. Eso ya lo hicieron en el CW. Ah, exactamente. Entonces, güey, o sea, no quieren hacer sus mamadas. Trae lo que tiene consistencia. Y parece que lo están haciendo. Ya hay rumores de que Ben Affleck también puede echarse su regreso para acá. Que ya hay negociaciones, pero como yo no tengo fuentes de cosas de DC, la neta, prefiero no asegurar nada. Sí, lo que sí es que ya, de hecho, en entrevistas, ya dijo La Roca abiertamente, bienvenido a casa. O sea, ya... Y no una, de hecho creo que ya lo dijo varias veces. Entonces, sí. Ha hecho muchas referencias de Henry Cavill, venga chupacá, que el vato ya bienvenido. Sí, está ya abiertamente, pues, dando a entender eso. Pero, pues, vaya. Hay una foto, ¿has visto el meme de los perritos donde un perrito está agarrando al otro por la espalda? De dice mi mamá, dice mi amigo que si le puedes dar otro tamal, una cosa así. Ah, sí. Y hay un meme del Black Adam agarrando así a Henry Cavill, al Superman. Y dice... Que sí, oye, Warner, que si le puedes hacer otra película, pero la cara de confianza de La Roca, porque pues es el que está carreando ahorita totalmente Warner Bros. Ese vato va a salvar el universo de DC, ¿eh? Porque sabe que tiene, y de hecho lo mencionó hace poquito en una entrevista, sabe que respeta la trayectoria de Marvel, algo así dijo, y que no están tratando de competir contra su... También lo puso en un tweet, y dijo... A ver, no estamos compitiendo con Marvel porque eso sería estúpido. Dice, nosotros solamente queremos aprovechar nuestro universo. Y es de, así, papá, así es, güey. O sea, no igual puedes alcanzar a Marvel. Y todos los de Warner así. Exacto. Cuando sacaron la liga. La banda no sabe. Es que les digo, en vez de estar Restore the Snyderverse, apoyen a La Roca. Pongan a La Roca en los tweets, güey. Porque La Roca es el que tiene el poder de hacer todo ese pedo. Ese vato ahí está viendo el varo. Y yo se los he dicho. Warner, hasta que no vea que les van a dar varo con eso, les va a valer verga, güey. Y es que aquí podemos ver a un Superman. Porque el Superman que tenía Zack Snyder no estaba malo. Pero no era el Superman de los cómics. Superman de los cómics ni madres, güey. Y el que te diga que sigue porque así se... Nel. Nah. Este güey era bien despiadado a la verga. El Henry Cavill, el Superman del Snyder era... A ver, no despiadado de que estaba loco a la verga. Pero a ver, cuando detiene a Steppenwolf, ya lo tiene tirado, ya lo tiene ahí. Ya muerto casi, güey.
y fuera el Superman, digamos, un poquito más de los cómics, ya, te le quitas de encima, ya, pues ya está tirado, ya que. Pero no, este güey, pa, 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 le sigue tirando, le tira rayos. Sí, güey. Y ya el pinche Steppenwolf así de, ¡eh, aguanta! Como los rateros de Catepec, güey, así de, ¡ya, jefe, ya! Y este güey sigue, le seguía dando. De hecho, curiosamente, es como, ¿qué pedo, no? La gente se emputa mucho de esto. Pero la película de la versión de Whedon tenía un Superman más Superman, que era más juguetón, güey, porque sí, así Superman. Sí. El de Snyder se parece al Spider-Man de Raimi, güey, que es de yo estoy aquí trabajando, yo calladito y nada más parto madres, güey. Así no es, güey. O sea, Superman sí, sí. Tiene que ser más porque habla mucho de la esperanza, pero no la aplica. O sea, al contrario, mete muchos debates y de que si este güey es Dios y así de, güey, tampoco, o sea, ¿cómo? A ver, mi pregunta es, se supone que es el mismo universo. ¿Están hablando igual de Billy Batson, güey? ¿De Shazam? Porque él también trae capa y trae poderes de Dios. Él sí trae poderes de dioses, entonces, what the fuck, güey. O sea, él sí trae la deidad, digamos. Siento que son temas que son interesantes. O sea, a mí me llaman la atención. Pero, uh-huh. A ver, a Superman tú lo quieres ver. O sea, que el vato es muy educado. Es. Pues no sé, o sea, es más noble. Y el de las películas de Snyder es. Es muy como, no, pinche gente, no me quiere, me lleva a la verga y es de... Pues, poderoso, no, seguro. Ajá. Pues como que no, hasta cierto punto es un poquito soberbio, se llega a ver su personalidad. No sé, si es un Superman muy raro que, a ver, así como te contó Snyder que iba a ser toda la saga, se escucha interesante. Y se escucha chida, pero es muy Injustice. Exacto. Y a ver, sí, dame un Injustice, pero... ¿Por qué no traernos un Superman más clásico, güey? De la verdadera esperanza. Que fue algo que me sorprendió de The Batman, por ejemplo. A ver, eso de la esperanza, nunca me lo imaginé en Batman, güey. Nunca. Pero y la supieron aplicar tan bien que funciona. Está chido porque no sale de la nada, güey. O sea, él primero está clavado con que yo soy venganza, venganza, venganza. Y cuando ve que su mensaje se tergiversó totalmente con The Riddle, el vato dijo, verga, güey. O sea, estoy dando el mensaje equivocado. O sea, estoy pensando muy, muy... Muy en mi satisfacción personal a la hora de madrearme estos güeyes. Y la gente de la ciudad necesita algo más. Y, o sea, dude, es que así es Batman, güey. Cuando él entiende que él hace todo por la ciudad, no por él mismo. Entonces, de vato. Y la gente chingue con que quieren al que prefieren al Ben Affleck. Y es de, güey, es que este güey es Batman. No mames, ¿qué más quieres, güey? Es que los productos más famosos, creo yo. Por ejemplo, los videocómics que te haría el de Top Comics son los de vergazos. Son los de Batman vence al villano de esta forma. Y no sé, como los cómics más icónicos, te puedo decir. Muchas veces las tramas más importantes de Batman son cosas muy psicológicas o de tragedia. Y son lo que la mayoría de gente conoce. Yo, que a lo mejor no soy fan de Batman, me he movido un poquito más ahí por enterarme. Y sé que hay cómics donde las cosas resultan diferentes para Bruce Wayne y para Batman. Que ese mensaje de esperanza, y dije, verga, esto, no me acuerdo ni qué cómic fue, pero es algo que viene de un cómic en concreto y creo que también el director lo dijo. Uh-huh. Es como de, verga, nunca me imaginé ver esto en una película de Batman, güey. Para mí era totalmente oscuridad y yo soy la verga y maté a tal güey. Bueno, no lo maté, lo detuve y ese es el mensaje para la ciudad, que tengan miedo a Batman. Y yo esperaba que terminara así, y cuando veo eso, el mensaje de esperanza, la composición de la escena con el sol, el amanecer, la rolita de Nirvana, fue como a la verga, güey, o sea, le dieron un giro de tuerca a las películas de Batman totalmente, terminó diferente. Está muy perro eso, que hayan hecho eso, fue totalmente un acierto para mí. Sí, está muy, 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 muy bonito, mira. Bueno, no sé tú si estuviste checando las últimas noticias. Hoy justamente en la mañana una me tomó por sorpresa totalmente. Yo pensé que era un meme y no lo es. Parece que no lo es un rumor. Resulta que hay un rumor de que en Marvel Studios, para la serie Ironheart, va a estar, no sé cómo se pronuncia el nombre de este actor, Sacha Baron Cohen, que es el tipo que hace a Borat. Uy. Y va a ser a Mephisto. Ah, sí. Todo suena un chiste, güey. Todo suena un chiste. Ok, sí. Ahí primero. Vamos a hablar primero de qué es Sacha Baron Cohen, güey. El vato más polémico en cuestión de humor negro, güey. Y en Ironheart, vete a la verga, güey. Espérate. Primero que Marvel quiera trabajar con él. Yo dije, nah.
Tan pendejos. Y luego Mephisto, que es el meme constante desde que hay series de Marvel, desde hace año y medio. Ok, pero luego viene My Time to Shine, Hello, que es la cuenta que nos trajo un chingo de cosas de Spider-Man No Way Home, cosas que terminaron pasando. Y dice, es verdad, y lo amo. O sea, le encanta la noticia. Casting perfecto. Y dije, nah, este güey está mamando, ¿no? Esperé otros tweets y volví a retuitear. Fun fact, dato curioso, dato chistoso. Ellos querían a Giancarlo Esposito para el rol primero, pero parece que lo ha declinado. Y se quedaron con Sacha Baron Cohen. Güey, no sé qué creer a este punto. A mí me suena a fake por todos lados. Pero My Time to Shine Hello, que es una cuenta que yo he citado antes, que no se anda con mamadas, le está dando como que veracidad a esto, güey. Y es como, a ver, Okay. una vez que hiciera el chiste lo entiendo, pero ya que te dé el dato curioso de que querían a Giancarlo Esposito y que justamente hubo pláticas con él, que ya se confirmaron que sí hubo pláticas con él, si dices, verga, güey. Pero no me imagino a Marvel queriendo a este güey, al vato que trae pedos por todos lados. Ese vato, ese actor, Sacha Baron Cohen, salió de Bohemian Rhapsody porque no se ponía de acuerdo en lo que él quería plasmar de Freddie Mercury y todo. Y, güey, tiene polémicas por todos lados por el tipo de comedia que hace. No me lo imagino y el rumor está agarrando fuerza, güey. A ver, igual y hay que comer, no sé. No Uy, pero sé, es Marvel, es el vato más mamón en la industria hasta el momento para trabajar con alguien. A ver, también consideremos algo. Aceptaron trabajar con Christian Bale y ese güey también no llega a ese nivel de No, no, locura, definitivamente. pero también Christian Bale es un actor muy difícil para trabajar. Sí, incluso ve lo que dijo, que era, a ver, no es ni una mentira, ni es nada, pero dijo, ah, es que haber trabajado en Thor Love and Thunder fue muy monótono. Ajá, que para Porque él todo era de era que estaba en payaso. pura pantalla verde, o sea, era de estaba en pura Ajá. pantalla verde. A ver, Y era como, yo siento que este tipo de actores, igual y hay puntos en los que dicen, dude, pues es que a veces hay que pagar las cuentas. O sea, yo creo que es eso, güey. O sea, también por eso aceptan este tipo de papeles, les llegan al precio y es de, ah, pues órale, güey, de vez en cuando hacer pero una se pendejada. acabaron Cohen, güey. No A mames, ver, no me lo creo. también recuerde, o sea, no sé, güey, es que también Marvel, o sea, sí que son muy controladores. Pero recordemos que le dieron un chance a Robert Downey Jr. después de que ese vato tuvo una juventud muy turbia, güey. Tienes razón, Y ese güey tienes fue un el muy buen pilar punto. de su perro universo. Tienes un muy buen punto, es cierto. Entonces, no sé, güey. O sea, también siento así como de qué pedo con Marvel, qué les pasa. Pero yo siento que no, o sea, no toman, lo sabemos, no toman decisiones a la ligera. Y algo deben haber visto platicado con ese güey que él les dijo, miren, eso es nada más un personaje que yo tengo en redes o en la vida, pero yo no sé, no soy así, yo qué sé, güey, o sea, no sé. Dale, güey, no sé qué pensar yo No también, sé, güey. no Te digo, sé. yo me lo tomé a mofa al principio, pero después empecé a ver la cuenta de My Time to Shine y dije, no mames, sabemos que esta cuenta no se anda con mamadas, o sea, realmente reportaba cosas chidas. Y este güey te decía, sí, no, esto no, sí, yo escuché esto. Y era como, what the fuck, está reportando esto y todavía te da el fun fact de que habían hablado con Giancarlo Esposito para esto. Y es que todo te suena a meme, te repito. O sea, el que sea este actor, el que sea Mephisto, el que entra en Iron Heart, es como, no Es como mames. de ¿cómo? Sí, sí, ¿Dos sí, más sí. dos igual a B's? Está de pensarse bien, cabrón. Ay, no. Es que, Ay, pero ¿por no. qué? A ver, pregunta para los comentarios, porque no sé. ¿Qué tiene que ver Mephisto con Ironheart? O sea, ¿de algo me perdí? Alguien hizo el comentario que era perfecto, que porque la magia y que tecnología. La neta, ni la entendí bien porque no soy full inglés, la neta. Y de repente usan como modismos en inglés y ahí me pierdo totalmente. O abreviaciones que, la neta, ni topo. Entonces, ahí me perdí, pero, güey, yo dije, ¿es en serio? ¿La gente le está dando el visto bueno a esto? A lo mejor no conozco lo suficiente al actor, pero ya con sus polémicas a mí me daba vibras de que no, no, esto no podía pasar. A ver, Y se vamos. está poniendo seria la cosa. No me extraña que el equipo de Gaby Mesa lo haya publicado, porque pues igual ahí sale de todo, pero cuando empecé a ver dije, ah, cabrón, esto va en serio. Es que no.
O sea, no me salen imágenes de... Repito, o sea, no sé, banda. Igual y hay algo en el cómic que no estoy enterado, pero no me salen imágenes de... De Mephisto con Ironheart. O sea, es como de... ¿Qué? No tengo idea, bro, tampoco. Que digo, a ver... Ironheart sí tiene que meter algo muy potente, porque... Esa serie... Malakan 2 va a ser. Van a comer, güey. Esa serie se la van a devorar los haters. Sí, simplemente. Por... Sí, sí, sí. A devorar. Porque. Necesitan ver cómo le meten. Sí, güey. Necesitan ver cómo le meten fanservice fuerte, güey, a esa serie. Porque se la van a devorar, banda. O sea, no. Esa serie no va a aguantar un episodio. Es más, no va a aguantar un teaser. Para que la gente se la trague a dislikes. La Sirenita 2. A tipo. Ajá, yo siento que va a ser tipo la Sirenita 2, güey. Es que a ver. Conceptualmente hablando, es hacer a Iron Man mujer y morena, güey. Entonces, pues dude, sí, es literal la mezcla de factores perfecta para que ahorita el blanco promedio se emperre, güey. O sea, falta que le den una novia, espérate. Y que la hagan lesbiana, güey. Entonces, banda, esa serie, no binaria. Esa serie no aguanta un pinche teaser, güey. Se la van a comer. Necesita un chingo de fanservice. Y yo creo que lo deben tener bien presente ahí arriba. Es decir. Duda, hay que ver qué pedo con esta serie. Porque... Kevin trabajando, ¿ah? ¿Eh? Ay. Es bueno. Que no me suma, güey, pero bueno. Ay. Bueno, ahí quedamos con las cosas de Marvel. Yo creo que ya va siendo hora de que pasemos a las preguntas, pero antes vamos a pasar con una pequeña mención. Nada feliz, digamos, porque falleció el actor. No. Robbie Coltrane. No me digas esas cosas, banda. Que nuestro famosísimo Hagrid, nuestro querido Hagrid de toda la saga en Harry Potter, falleció el día de ayer, si mal no recuerdo. Uh-huh. Bueno, también ustedes depende de cuándo estén viendo esto. A los 70 y tantos, ¿no? ¿Cuántos? A los 72 años. ¿De qué falleció, sabes? No sé de qué falleció, pero... Putas, güey. No sé por qué. A ver, igual es por fragancia, ¿no? O sea, por infancia. Pero cuando murió, por ejemplo, ahorita que murió él, me llegó, o sea, fue así de ¡ah, ouch! También cuando murió, me acuerdo el actor de Snape, hace unos 6 años, también fue así de ¡ay, no! Alan Rickman se llamaba. Alan Rickman. Entonces, no sé, güey. No sé qué tenían los personajes de Harry Potter, que escuchas que fallecen y... Si algo se te rompe por dentro, es como ¡ajá! Es como ¡ah, no, güey! Y sí, luego Hagrid, que... o sea, las primeras dos películas, Hagrid era un pan de... Era literal el Guillermo del Toro, güey, que olía hockey, lo querías conocer. Sí, güey, es un niñote el Hagrid. Sí, güey, incluso en las últimas películas, por ejemplo, cuando él piensa que está cargando a Harry Potter muerto. Ah, sí. Dices, no mames, cargó al bebé en un punto y ahorita sí, está cargando, él cree que está cargando el cadáver. Dices, verde. Y es que, güey, pues es... De por sí, el aspecto de más bien la personalidad de Hagrid es muy noble, ¿no? Y el actor aparentemente, pues también tenía esa parte, ¿no? Porque también creo que fue J.K. Rowling la que dijo que nunca había conocido una persona como él. Robbie, ay, siempre se me olvida el apellido. Robbie Coltrane. Coltrane, no sé cómo se pronuncia la verdad, porque de repente algunos apellidos europeos se pronuncian totalmente diferente. Coltrane. Él dijo en la reunión de se hizo como del aniversario, ¿no? Hace un año. HBO Max, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Dice que el legado de estas películas es que la generación de mis hijos se las pondrá a sus hijos. Se seguirán viendo dentro de 50 años, seguro. Aunque yo ya no estaré, por desgracia. Pero Hagrid, sí. Ah, y sí, es como... ¡Ay, güey! Parece que lo preparó. Bro, y es que, a ver, Hagrid en las películas o sea, disminuyeron mucho su papel durante las últimas entregas, pero, o sea, era un tipo, o sea, por ejemplo, las primeras dos, tenía momentos muy bonitos, güey, o sea, tú deja que él va y recibe a Harry, ¿no? Cuando, o sea, desde la primera escena, güey, que McGonagall hasta le dice a Dumbledore, ¿no fue peligroso ¿cómo se dice? Confiarle a Hagrid algo tan importante como esto. Y Dumbledore así de, a Hagrid le confiaría mi vida. Y, eso, y ya, dude, en la 2, güey. En la 2 tiene una parte que me gusta mucho, que es cuando a Hermione le dice Malfoy sangre sucia. Y la morra llega chillando y Hagrid le dice, o sea, le explica, ¿no? Que no tiene que afectarle, que pues esa es gente despreciable, ¿no? Que ella es la bruja más increíble que él ha conocido en su vida.
Y Emma Watson ahí chillándole, güey. Es así como... O sea, neta, sí, bien bonito, ¿no? Pinche Hagrid, o sea, era un gran personaje. Desgraciadamente le fueron quitando su papel en las siguientes películas porque... No sé, o sea, no sé qué tanto tenga que ver, pero él era como un... Una especie de figura paterna un poquito para Harry en cierta perspectiva. Nada más que ese papel poco a poco se lo fueron dando a Dumbledore. Y sí, en la última película está bien sad, güey. O sea, el vato cargando el pues cuerpo, güey. El cuerpo de Harry Potter. Y me imagino su alivio cuando Harry se le sacude y él así de... ¡Ah! ¡Qué verga! Que mira, yo por mucho tiempo... Yo vi la película y hasta años después entendí qué pasaba ahí con ese pedo, porque pues, a ver, ¿por qué no se murió? Ah, sí, y después, no, pues resulta que trae la piedra a la resurrección, ¿no? El no, Asmich, ya, la había, un pedo, ya, la había, sí. Ya la había soltado la piedra, güey. Se supone que Dumbledore planeó ese momento específicamente para... Es que haz de cuenta que la piedra la trae en la mano, pero nada más es como para traer a gente que se te había muerto antes. Entonces él ve a sus papás, a Sirius. Cierto, mira, ese tipo de cosas son las que con el tiempo se me distorsionan y luego las vuelvo a ver y vuelvo a entender cosas. Digo, ¡verga! Se supone que ahí matan el Horrocrux, ¿no? Se supone que Dumbledore planeó todo eso para que Voldemort matara al Horrocrux y dejara a Harry, pues, ahí. No, se supone que sí. A ver, a lo mejor y me estoy equivocando y la gente que lee los libros pues me va a matar, ¿eh? Pero se supone que por eso le hice el diálogo de lo criaste como un cerdo al matadero, porque realmente el destino de Harry era morir, ¿no? Y Dumbledore lo supo desde el día uno. Pero yo siento que él sí sabía que Harry iba a aguantar el putazo, güey. ¿Crees? Sí, porque también... a ver, bueno, no creo que cuente mucho cuando se lo encuentra en el plano astral. O sea, no, eso debe ser la imaginación de Harry. Pero... Uh-huh. Es que, a ver, siento que es mucho para la interpretación, quizá. Porque yo el libro sí lo leí, pero ya no me acuerdo de esa parte, güey. O sea, esa parte... Sí, si las películas se olvidan, imagínate los libros. No, sí, imagínate. Y la verdad es que... O sea, nunca te dejan claro si Dumbledore... Si es un fantasma o si... Si es Dios o quién sabe qué coño. Pedo de Harry. Ajá. O sea, quizá lo que pasó fue que... pues tal cual... O sea, mi interpretación... Es que sí, Voldemort podía matar a, quizá, o sea, es que es una regla que no plantean, pero pues te digo que es la interpretación. Quizá Voldemort, a diferencia de otras personas que necesitaban de la espada o de otra cosa, Voldemort quizá sí podía destruir sus propios horrocruxes. Pero te digo, ese dato no me acuerdo de los libros, entonces ahora sí que alguien... Manda, leí los libros hace 15 años, no me juzgue. Es cierto, nunca me había preguntado eso, güey. Él podía matar su propio Horrocrux. Yo sí. O sea, si él mismo apuñalaba al diario sin ningún objeto especial, ¿le habría hecho daño? Yo siento que sí. Si él conscientemente asesinara esa parte de su alma, porque se me hace raro que él fue el único, él con una Avada Kedavra común y corriente, o sea, mató solo el Horrocrux dentro de Harry y luego ya el Horrocrux ya se murió. Entonces. Sus gritos se me hacen muy XD. La neta, banda, fúnenme, güey. Pero es el peor nombre para un hechizo, güey. Se parece a Abracadabra, güey. O sea, no me hagas esto, güey. Es que aquí da un poquito de cringe, ¿sabes? Yo, de hecho, cuando me enteré de la referencia, pues yo qué tendría, 12 años. Creo que ese hechizo aparece por primera vez en el Cáliz de Fuego, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, Abada Kedavra, suena a Abracadabra. No sé si nosotros sacamos eso de Abracadabra del inglés Avada Kedavra, una tipo... Porque, a ver, se supone que los hechizos están más inspirados en el latín, ¿no? Uh-huh. Flipendo, ni idea de dónde verga lo sacaron los de los juegos. Pero es de flipar, yo fui como... Es el mejor hechizo del mundo, güey. Sí, es flipendo, es como no te mato, pero vaste para allá. ¡Flipendo! Pero se supone que vienen del latín, a lo que yo he sabido, la mayoría de hechizos de J.K. Rowling. Entonces, el Avada Kedavra, no sé si realmente nosotros como latinos nos lo chingamos de ese tipo de palabras y nosotros lo tropicalizamos en cierto punto. Pero sí, yo decía, ay, güey, qué cringe, porque nosotros tenemos al de Abracadabra, patas de cabra, es como... Neta, no tenían un mejor nombre para matar a alguien. Pero sí. Según yo creo que por ahí nos lo chingamos nosotros. ¿Quién sabe, güey? Ahora sí que alguien se conoce la etimología de la Avada Kedavra, pues hay que nos digan, ¿no? Porque... Por favor, a ver que salgan los fans de Harry Potter. Yo no me considero fan, me gusta mucho. A mí también, me gusta. Digo, la neta soy más fan de las películas, banda, leí los libros cuando iba en la primaria, güey. O sea, también no chinguen.
Entonces, de repente veo videos de comparación de los libros y las películas, sobre todo con Capa Invisible, es una chica que hace videos de Harry Potter en Ah, claro. YouTube. Es buenísima, ella es buenísima. Te recomiendo unos que se ya son de, ¿cómo se llama este güey? El Geek Furioso de la Literatura tiene videos viejísimos, porque ya casi no hace videos, pero tiene unos videos viejísimos comparando problemas de los libros, también libros contra películas, y están muy chidos sus videos de ese vato. Sí, me gusta mucho investigar porque tiene un chingo de diferencia y diario le tiran al, da al David Yates. Ah, sí, ¿Yates? claro, ¿Yates? güey. Es que No su sé forma cómo se de pronuncia. dirigir es medio rara, pero... Sí, pero Va. bueno. Ahí ¿Te está, parece gente. si ya pasamos con las preguntas, mi estimado? Sí, señor, porque ya llevamos, ¿qué? Como unas dos horas, yo creo, casi. Llevamos hora y media, justamente. Una hora y Exactamente. media. A ver. Muy bien. Agarrémoslas al azar. Vamos a poner mis lentes como abuelito. La gente que lee con los huevos. Sí, haz de cuenta. Y va a A chingarles ver. con los huevos, ¿o qué? Vamos a ver a alguien que nunca le hayamos leído una pregunta. Un hombre que no A haya ver, visto nunca en mi déjame. vida. Ay, guay, guay, hay un vato que nos puso como cinco preguntas. Van a solo manden una. Ah, se pasen de verga. Denle chance a los demás, A culeros. ver. A ver, este no sé quién es. Alex CR nos pone Spider-Man y Uncharted. Además de Kraven y Venom, ¿qué otros villanos les gustaría o esperan ver en Marvel's Spider-Man 2? Un saludo y un abrazo desde Yucatán. ¡As, canijo! Ahí se están muriendo de calor también. Pobrecitos, güey. Yo espero. Yo creo que cualquiera me estaría satisfecho. Yo solo con que me den a Lagarto y al Duende Verde, ya con eso me doy por bien servido. Yo siento que el juego lo van a promocionar con Venom, así como promocionaron el 1 con Mr. Negative. Y el 2 va a ser full Venom en los promocionales, pero el villano final va a terminar siendo algo como el Duende Verde, güey. Yo le atino a eso. Yo también quiero ver al Duende Verde, es que estoy bien intrigado por su diseño. De hecho, con Mariana, cuando hicimos, ¿qué se le puede llamar? Una plática, una charla, porque no sé si fue podcast como tal para ella. Les comenté que el diseño que tenía Fortnite, el Duende Verde, me parecía, si bien va con el estilo caricaturesco del Fortnite, que era como una buena adaptación porque traía gorrito, traía aspectos tecnológicos y todo, entonces me parecía una buena adaptación. Y yo tengo la duda de cómo se va a ver en el universo de Marvel's Spider-Man, porque ya conocemos el casco gracias a la misión de MJ de sigilo, Y las de bombas también, MJ. ¿no? También Las las bombas. pumping bombs. Ajá. Entonces, como, ¿qué? A ver qué pedo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo va a ser el diseño? Sí, digo que sin duda alguna van a agarrar lo del armamento militar, ¿no? Que ya es famoso en las películas. O sea, ya es de, ah, Sí. claro, pues, armamento Y es que militar. incluso, por ejemplo, en los cómics que según yo hasta el momento no son canon, en donde reclutan al Spider-Man del PS4, sale Tarántula y está súper, súper basado todo en tecnología. Todos los villanos están en como una, de una forma, digamos, más aterrizados, más realistas, más verosímiles y todo es tecnología, por ende. Entonces yo creo que sí van a salir por ahí, que es un casco y tecnología militar, pero el Duende Verde también voy por ahí. Exactamente. A ver, pues Ah, dale a la Spooky siguiente, Joe mi sí se llamó, Ragnarok. sí se mamó. Ve, güey, es que ve, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Vato. a su madre, a ver si pega, Ahora dijo. por eso no contestamos ninguna. Ándele, ándele, Ándale, culo. ándale. A ver, échate la siguiente, mi estimado. A ver, vamos a. Yo sí al azar, chicas, madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dice Ellie Parker. ¿Qué opinan de todo lo que se ha hecho por el 60 aniversario de Spider-Man? ¿Creen que todo? ¿Creen que otros años han sido mejores? Definitivamente. Han habido mejores celebraciones. El del 50 aniversario estuvo mejor, simplemente porque tuvimos The Amazing Spider-Man para empezar, la primera película de Andrew Garfield como Spider-Man. Tuvimos, ¿qué más tuvimos? Un buen arco, yo diría que fue un buen arco el de Dan Slott en los cómics, que fue el Big Time. Hasta el número 700 fue mejor, chingada madre. El 900 estuvo bien XD, la neta. El 800 también a Pero, mí no me gustó el 800, güey. como que no le llegó, lo intentaron, pero no le llegó a la altura, fíjate. Sí se intentó hacer algo chido, pero creo que no le llegó. Porque todos se vieron involucrados, hubo muertes, desenlace. El J. Jonah Jameson ya quería matar al Duende Verde porque le reveló la identidad. Entonces, lo intentaron, pero no pegó. Creo que lo más rescatable es el Amazing Fantasy 1000,
Que por cierto, tengo que ir a comprarlo, ¿eh? En cuanto Por dos, depositen. por Ya dos, por paguen, dos. culeros. Ya Por paguen. dos, Espero que por no se acabe, dos. ¿eh? Solo Fish Chat es por dos. Creo que lo más relevante, y me suena absurdo, neta me suena absurdo, va a ser el álbum de Panini. Ya tráigalo, Panini, por favor. Yo sé que ya alguien me pasó el dato de que iba a ser de buena fuente, me dijeron que iba a ser en noviembre, diciembre, pero ya échenlo, ya estoy así de que me arden las manos de estar aquí pegando estampitas. Les juro por Dios que si lanzan caja y vale los 1800 del mundial, yo sí me vengo encima del álbum, güey, se los juro, güey. Así, así, güey. Así, güey. Dónenle bits para que lo compruebe ahí, que se vea todo el cumen Ahí para que se vea en todo la el cum. caja. A ver. A ver, Su en lo que buscas, échale. Yo madre. también Ahí voy a comprar está. la cajita, para que intercambiemos entre nosotros. Ya Mira, yo creo estás. que va a estar fácil entre Alex Arellano, tú y yo. Porque pues Alex te las puede pasar a ti, haces un solo envío y yo se las envío a ustedes dos con alguno de los dos. Ya estás. Ya estás. Ah, pero mejor un apartado postal para que vayamos juntos por ellas, porque no me las vaya a ganar el canijo. Ya sé que es canijo el Alex Arellano, ya te Ah, estoy bueno. viendo, Entonces te las envío a ti. Bajo esa advertencia, perdóname, Alex, pero güey. ya te quemó. Ya te quedan, no es cierto, güey. A ver, al azar, de Tin Marino, de Cámara, fue. A ver, tenemos a retrasado 9-10, así dice. Güey, yo también lo leí el otro día. Ah, su máquina. Bueno, está bien, cada quien, ¿no? Cada quien se juzga. No sé si pueda más de una, pero pues aquí voy. ¿Qué opinas? ¿Solo una? ¿Elijo una de las tres que puso? ¿O las ¿Puso tres? tres? Puso tres preguntas, güey. Ah, cabrón, es que no lo veo. O sea, Eso ¿conozco su nombre? es injusto, güey. Voy a leer la de Ah. en medio. Voy a leer la de en medio nada más. Va. Es de retrasado 9-10, ¿no? Sí, dice, Ok. ¿cómo harían ustedes su universo cinematográfico de Spider-Man? Con Spider-Man para empezar. Principalmente, yo creo que estamos de acuerdo en eso. Con Spider-Man. ¿Qué elementos? Yo creo que así como va No Way Home, va bien la cosa. Digo, como terminó No Way Home, regrésamelo a las calles, desarróllamelo en las calles y después lo pones a hacer cosas chiditas. Yo haría, o sea, en vez de andar haciendo películas de villanos, haría películas de Spider-Man de otros universos. 2099, Noir. O sea, para mí ese sería un universo de Spider-Man en vez de estar. ¡Oh, es una película de Morbius, güey! ¡Y ahí viene la de Kraven! Ajá. Sí. Órale. Sí, que también es un recurso limitado el hacer películas de Spider-Man porque, pues, a ver, bajo el mismo principio, son seres arácnidos que tienen superpoderes, arácnidos, valga la redundancia, todos bajo el mismo principio de aventarte la araña, trepar paredes y ya, ¿no? Sí, cambian algunas cosas como la época, los objetivos, la manera de ser, etc., etc., el protagonista, pero... A ver, ¿a poco no estaría muy perro que en vez de que te hagan la película de Bad Bunny como el muerto, te hagan una película de Spider-Man 2099, por ejemplo? No estaría muy Igual, verga. pues, digo, tiene su ascendencia mexicana, güey, ¿no? Ahí ya tienes tu inclusión, si tanto quieres. Es más, que Ajá, Bad por Bunny ejemplo. sea Miguel O'Hara, no puedo, ¡Genias! güey. Funado, A Te van a ver, matar al la rato. neta, de eso, a Bad Bunny en una película del muerto, prefiero a Bad Bunny en una película de Spider-Man 2099, Pues sí. bro. Y que dure 5 minutos como la del tren bala. Ah, bueno, cinco, güey, 5 minutos y el resto de la historia de Alkemax, ¿no? A la verga. A Pero ver. sí, a ver, es que son elementos importantes. Es que todo lo que está haciendo Sony está mal. A excepción de Into the Spider-Verse, todo está mal. A ver, Ya hagan déjame. de Amazing Spider-Man 3, ya hagan Spider-Man 4, puta madre, ya. Esa es la última, mi Chingado. estimado. La última. Ah, es que ya leemos 4, ya no son 3. Ya últimamente estamos leyendo 4. A ver, vamos a leer una. A alguien que no hayamos leído nunca. Dice, ¿alguna? Perdón, Uri. Uri, saludos, Uri. ¿Alguna Hola. experiencia paranormal? ¿Juntaron los spinners de Marvel? A ver, primera pregunta. Sí, y el otro día hice en stream, enseñé el video que creo que te había contado a ti, ¿no? Ajá. De los gritos. Sí, ya lo enseñé en stream y pues yo creo que mucha gente sí lo vio. A ver si lo rescato el clip y lo vuelvo a subir. Pero es un video en donde se escuchan en mi casa así. Y también digo, experiencias paranormales, pues como tal ya las hablamos en el del En el Spooky podcast Season. pasado. Del podcast pasado del Spooky Season, entonces eso. ¿Y la otra cuál era? ¿De los qué?
Los spinners de Marvel. Los spinners de Marvel, yo no sabía. Yo ni sabía que había. ¿Qué ha de haber sido hace como 5 años, güey, cuando empezaron a pegar? Yo creo. Yo creo que sí, güey. 2017, 2016. Fue 2017 cuando todo el mundo quería uno de estos. Ajá, me acuerdo, güey. Valían 100 y algo. Dije, a la verga, ahorita ya valen 10 pesos, güey. 20. Hijo de la chingada. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien. No, la neta no. Nunca encontré un spinner. Ni he visto, ni busqué, ni he visto spinners de Spider-Man. Y ya no creo que vendan, porque ya como ya no son. Ya no están de moda. No. Es tampoco. Bueno. Pues bueno, Uri, muchísimas gracias por sus preguntas. Pues en ya. General, gracias a todos. Vámonos a dormir, caballeros. Vamos. Ya es hora de irnos a descansar. Dale. Ya está, ya. Vamos a respirar esto bien, vamos a respirar esto bien. Te dije, ¿qué pedo? Palabra con T, güey. No, otra vez. No, por favor. No. Ahora no, por Vámonos. Favor. A ver, chavos, pues nada, muchas gracias por vernos una semanita más. Esperamos les haya gustado este episodio. Este se sube en el canal de La Red Geek, pero no olviden también estar pendiente de Uncharted Robbie porque el siguiente se sube en su canal. Tenemos canales de Twitch, también no se lo olviden. Por las mañanas pueden disfrutar acá del caballero, por las noches ya sufren con mis gritos y mis tonterías. Y pues ya, creo que sería todo de nuestra parte por el momento. Vayan a ver la plática que tuvimos con Mariana. Imperdible, ¿cierto? Por favor. Sí, la neta, si son fans de Spider-Man, les va a mamar esa plática. Estuvo muy completa. Hablamos mucho, mucho, mucho de Spider-Man y de todo. Exactamente. ¿Vale? Entonces, pues ya. Bueno, pues. Cuídense mucho, gente. Se rompió una taza y vámonos a la.